profeta Elías, tu mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las impartiendo fe de rapto a la novia. Ya no hay misericordia para este mundo por rechazar caminar en la luz. Solo queda una salida, la palabra en nuestro corazón. Y el juez supremo ha descendido. Investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del cordero Cordero, sea sobre los que han rechazado la siete.
Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del retro del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del retro del Monte Carmelo, Elías llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta.
Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Sauré, el nombre de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temele a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Dios todopoderoso, justos y verdaderos.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un nuevo compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Vamos a iniciar y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, tú que viniste acá a la tierra a redimir todo pecado, Padre amado, redimir a todos los que tenían que ser salvados, a este mundo caído. Oh Padre amado, tú cumpliendo tu promesa, tu programa, Señor, aquí en este mundo, en este pedazo de tierra llamado tiempo, en este espacio, Señor, tú antes de la fundación del mundo, tú ya hiciste todo este programa, tú nos enviaste. Y el privilegio más grande, oh Padre amado, que tú nos hayas enviado en este último tiempo, oh Padre. Muchos quisieron vivir este tiempo, profetas quisieron vivir en este tiempo, pero tú nos has dado esta gran oportunidad, este gran privilegio, Señor, de vivir este tiempo glorioso, Padre amado. Mientras el mundo está gozándose en sus fiestas, tú enviaste al pueblo, tu pueblo, Señor, enviaste siete fiestas y ese es tu programa, Padre. Ahí están Pascuas, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, expiación y tabernáculos. Todo un programa completo para el Hijo redimido que capte esto y vuelva, Señor, de donde venimos a eternidad, Señor. De allá fuimos venidos, de allá fuiste y tú antes de que hicieras del mundo invisible, allá en ese espacio llamado eternidad, tú eres el ser, el Elohim, oh, Señor, el mismo ser omnipotente, omnipresente y omnisciente, Señor, tú que viviste de sí mismo. Entonces tú te desplegaste hacia abajo y formaste el mundo invisible, oh Padre. En ese mundo invisible tú creaste casas celestes, Señor, como teofanías, espíritus, ángeles, para que cada uno de ellos cumplan su misión, Señor. Luego hiciste el mundo visible para entender lo que es el mundo invisible. Entonces, oh Padre amado, en este punto de la tierra donde tú nos enviaste, queremos tener un compañerismo, Señor, a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos enviaste, Señor. Tú cumpliste tu promesa en este último tiempo, así como todo lo hiciste, Señor, con todos los profetas en el Antiguo Testamento, pero aquí en estos 2000 últimos años tú lograste tu programa hacer a través de los siete mensajeros, oh Señor. Ahí pasaron todos los mensajeros y en este último tiempo estaba escondido para sabios y entendidos la parte de la Biblia de Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. Ese fue el mensaje de la hora. Vuestro Moisés, del tipo de Moisés de antes, cumplieron la obra Josué y Caleb. Nuestro Moisés se fue y estarán listos para cumplir esta misión de llegar a la tierra prometida, tomar nuestra tierra, Señor, que es el rapto para nosotros, oh Padre, pero para eso necesitamos instruirnos, comernos el libro. Esa es la razón, ese es el motivo por el que nos juntamos para en este compañerismo, Señor, de día a día para comer al cordero. Más de 1200 folletos de prédicas el profeta fue dejando, oh Padre, y queremos entrar en la escena rápidamente de tu palabra, oh Padre, para así entender cómo es tu promesa, cómo es tu programa y qué estamos haciendo aquí en esta tierra, Señor. No estamos lecturando ningún libro teológico de algún hombre intelectual, erudito en ciencia y tecnología. No, Padre, estamos lecturando lo que es la Santa Sagrada Biblia, oh Padre. Y ahí estaban escondidos, Señor, pero tú entregaste a los pequeñitos que quieran aprender. Ese es el motivo que nos juntamos. Oh Padre amado, los hermanos y hermanas que estarán en cena, Señor, guíanos, abre vuestros corazones, vuestras mentes para entender, Señor, danos sabiduría e inteligencia para poder captar lo que tú vas a decir en esta tarde a través de este mensajero, a través de esos grandes cultos que tuvo vuestro profeta, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, iniciamos este compañerismo inclinando muy respetuosamente, con reverencia, porque sabemos de que es tu palabra, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo.
Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con este glorioso mensaje que estábamos lecturando, titulado A Él Oíd. Este mensaje está realizado en Saskatoon, Saskatchewan, Canadá, el día 19 de mayo del año 1957. Voy a continuar en los párrafos del 29 al 38. Dice así: qué hermoso tipo es que cuando un hijo es nacido en el reino de Dios, Dios seleccionó al mejor maestro que pudo encontrar, al Espíritu Santo, no alguna denominación. El Espíritu Santo es el tutor de la iglesia del Dios viviente, no los hombres. Ellos solo saben cosas terrenales. Así que él no podría haber dicho, William Branham, si tú, el tutor, yo no sé lo suficiente. Él no podría haber dicho, Billy Graham, si tú, el tutor, él no sabe lo suficiente. Ora el Robert, nosotros no sabemos lo suficiente, somos humanos, nosotros mismos tenemos necesidad de ser criados. Pero Dios buscó en los cielos y halló al poderoso tutor, al Espíritu Santo, y lo constituyó para que levantara su iglesia. ¡Oh, cuán hermoso! Ahora, este tutor tenía que ser un tutor honesto. Él iba a criar al niño y le iba a traer el informe al padre del progreso de su hijo. Recuerde y mantenga en mente, él ya es un hijo, pero su carácter, después que es un hijo, contará para su herencia. Así que él es un hijo, y aquí el tutor tendría que entregar al padre el informe del progreso de su hijo. Párrafo 30. Ahora, ¿qué piensa usted hoy? Ahora solo dibújenlo en sus mentes. ¿Cómo debe sonrojarse el Espíritu Santo cuando llega ante Dios trayendo las diferencias e ismos y la condición de sus hijos hoy? Cuando nos quejamos y nos inquietamos, peleamos, discutimos, tenemos toda clase de ismos y enredos, y el amor fraternal se ha ido, y todas las cosas que Dios colocó en la iglesia no le estamos dando importancia. ¿Y qué cree usted que el bendito Espíritu Santo hace cuando viene delante del Padre? ¿Cómo se debería sonrojar al decir, oh, ellos no se están portando tan bien? Y recuerde, el Espíritu Santo es honesto, él trae un reporte verdadero. Ellos no se están portando bien o ellos se quejan el uno al otro, no se la llevan bien, no hay compañerismo entre ellos, son celosos uno de los otros. Oh Dios, ¿cómo haría sentir eso al Padre? Cuando el tutor tiene que venir y decir, bueno, señor, tu hijo no se está portando bien del todo, o no, él no escucha tu palabra. Correcto, tiene sus propias ideas, no escucha en lo absoluto. Cuando debe aborrecer el tutor, decirle al padre, y cuán herido debería estar el padre. ¿No escuchan a mi palabra? Oh, no, ellos tienen sus denominaciones. Soy presbiteriano, soy pentecostal, soy apostólico, soy. No me digas nada referente a eso. Párrafo 31. Ahora, lo que el Espíritu Santo, el Espíritu de amor, debe significar a algo cuando él va delante del Padre, ¿cómo se debe sentir el Padre? Si usted es presbiteriano, luterano, pentecostal, lo que sea, eso es correcto, pero cuando ese compañerismo, cuando esas líneas son trazadas, no tenga nada que ver con eso ahí. Oh, no, 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 Cristo murió por el mundo entero, Él es Padre, y todos nosotros somos uno en Cristo Jesús, no hay diferencias en nosotros. Pero los maestros de los hombres hacen diferencia. El maestro de Dios no hace diferencia. Cuando ustedes, metodistas, reciben el Espíritu Santo, ustedes lo reciben de la misma manera que el resto de ellos. Cuando ustedes, los apostólicos, lo reciben, ustedes lo reciben de la misma manera que los pentecostales lo reciben. Y trae amor, paz y gozo de Pentecostés. Lo trae a los metodistas, a los bautistas, a los presbiterianos, lo que sea que usted sea. Ustedes son los hijos de Dios, pero los tutores de los hombres son los que le tienen a ustedes separados, criadores de hombres. Ellos no están tomando el entrenador de los hijos de Dios, el cual es el Espíritu Santo. ¿Lo captan? Párrafo 32. Dios permanece firme con su palabra. Aquí están las instrucciones que el Espíritu Santo tiene para enseñar al Hijo. Él nunca deja eso por nada.
Él nunca añade o quita alguna palabra de ella. Él permanece exactamente con eso. Él nunca deja esa Biblia. Si la Biblia dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el Espíritu Santo dirá la misma cosa. Los hombres dirán, oh, no, tú no puedes enseñar eso, no lo puedes lograr con eso. La Biblia dice, yo soy el que sana todas tus dolencias. Los hombres dicen, oh, tú no puedes creer eso. El Espíritu Santo dice, amén, eso es correcto, ¿ve? Pero eso es lo que hace la diferencia. O oh, somos presbiterianos, somos pentecostal, nosotros de las asambleas, nosotros esto, no creemos eso. ¿Por qué no lo creen? Porque están escuchando maestros de hombres en lugar del maestro de Dios, el Espíritu Santo. Es exactamente correcto, permanezca correcto con la palabra. Él nunca añadirá o quitará nada de ello. Él permanecerá justo con las instrucciones. Él es el maestro de parte de Dios. Párrafo 33. ¿Cómo se sonrojó el profeta una vez cuando fue ante Dios para orar por el pecado del pueblo? Como ellos habían hecho. ¿Qué piensa usted que el Espíritu Santo hace hoy, cuando es casi el tiempo de que el Hijo venga a recibir su herencia? Y Él viene y dice, ellos ni siquiera se la pueden llevar bien el uno con el otro. Puedo mandar a convocar una reunión en la ciudad y ellos le dan la espalda. Algunos de ellos dicen, no tengo nada que ver con él. Él hizo esto y aquello. Son un montón de, no me voy a asociar con ellos en lo absoluto. ¿Cómo espera continuar con Dios? ¿Cómo espera alguna vez recibir una bendición de Dios cuando usted actúa de esa manera? Correcto. El Espíritu Santo en su corazón le da hambre de venir si usted tiene el Espíritu Santo. Pero donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, dijo Jesús. Pero allí estamos hoy, ¿ve? Sin compañerismo, deshonrando a Dios. Párrafo 34. Ahora, note otra cosa. Ahora, ¿qué si este hijo es obediente? ¿Qué si él es un chico bueno y como ese criador, ese tutor se debe sentir entonces cuando él sube al padre y dice, oh señor, tu chico es exactamente como tú? Pues él es exactamente, en una expresión callejera, de tal palo, tal astilla, pues él es exactamente como tú. Él cree que cualquier cosa que tú dices es la verdad. Él toma absolutamente tu palabra y crea cosas por medio de ella. Él cree en ti. ¿Cómo se enorgullece el padre y dice, sí, ese es mi hijo? Sí, él de seguro es un buen muchacho. Esa es la manera como el padre se siente acerca de nosotros hoy. Si tan solo rompiéramos nuestros pequeños muros y nuestros pequeños ismos y realmente tuviéramos amor fraternal y nos asociáramos y tuviéramos compañerismo junto como deberíamos tenerlo, buscando a Dios y apartándonos del resto y amarlo a Él. Párrafo 35. El mundo está muriendo por falta de amor. Esa es la fuente que Dios tiene abierta. Y mire, quiero preguntarle algo. El más grande de los dones que está en el cuerpo local, y nosotros ponemos mucho énfasis en hablar en lenguas o en las interpretaciones, y el primero es sabiduría, ¿correcto? El siguiente es conocimiento. ¿Cómo va a operar conocimiento cuando no posee sabiduría para operar junto a él? ¿Ve? Si usted no tiene sabiduría, no puede operar su conocimiento. Si no tiene conocimiento, usted no sabe cómo tener paz. Usted tiene que poner primero lo primero, no sobre evidencias, sobre el Espíritu de Dios, sobre el Espíritu. Dios, note ahora, cuando Él viene al Padre, dice, tu hijo está progresando. El Padre dice, sí, estoy muy feliz por eso, estoy contento de escucharlo. Oh, Él es mi muchacho. Párrafo 36. Ahora, ¿puedo, pueblo cristiano que lee la Biblia, cuando ese hijo llega a cierta edad y si él fue un muchacho malo, ahora, él como hijo nunca podría ser negado? No, señor, porque él nació. Yo soy lo suficiente calvinista para creer eso, que cuando un hombre es nacido un hijo de Dios, él es un hijo de Dios. Eso es correcto. Y Dios no lo salva a usted aquí sabiendo que él le iba a perder. Usted podría alterarse y pensar que usted es salvo aquí. Eso podría ser verdad, pero déjeme decir algo. Cuando usted es verdaderamente salvo, Dios no lo va a salvar a usted aquí y saber que lo va a perder allá. Si él lo hiciera,
Él no sería Dios infinito. Él estaría frustrando su propio propósito. Él no puede hacer eso. Si usted es salvo, es salvo. Si no, no lo es. Y si usted es salvo, usted vivirá como salvo. No deje de beber, de fumar, de apostar, porque sé que eso está errado. Hay algo en mí. Dios me ama tanto y amo a Dios al punto que no haría eso de cualquier modo. No por la ley, sino por el amor. No es la ley la que nos salva, es el amor que nos salva, porque de tal manera amó Dios al mundo. No son las evidencias y señales las que nos salvaron, es el amor el que nos salvó, ciertamente. Párrafo 37. Ahora, note este padre, él estaba tan feliz de su hijo. Entonces, cuando este hijo llegaba a la edad, ese padre lo llevaba a la calle, a un lugar público. Y note, el padre le ponía un manto real y él colocaba ese hijo delante del público y tenía una ceremonia y él adoptaba en su familia a ese mismo hijo que nació en su casa. ¿Sabía usted eso? Lea el Antiguo Testamento, tome Efesios en el primer capítulo y el versículo 5, recorra las referencias sobre eso y vea si no regresa a su adopción o el posicionamiento de hijo. Dios nos ha predestinado para ser hijos de Dios por Jesucristo, predestinados para la adopción, predestinados por preconocimiento al adoptarnos como hijos de Dios. Párrafo 38, por último. Ahora, cuando llega a ser un hijo, cuando era adoptado en la misma familia, ¿dónde nació? Ahora, escuchen, amigo presbiteriano, metodista y bautista y pentecostal. Cuando usted nace de nuevo, eso solo pone a usted en la familia. Es su carácter, su conducta que le da a Dios confianza en usted. La razón por la que no tenemos a la gran iglesia marchando hoy es porque Dios no puede encontrar gente en quien poner su confianza. El Espíritu Santo permanece diciendo, ellos están destrozando, ellos están separándose, están haciendo esto, se están saliendo de la línea. Permanezcan con la palabra de Dios, esa es la verdad de Dios, ese es el patrón, ese es el modelo. Esa es la razón por la que la iglesia hoy tiene toda clase de ismos y todo lo demás. Es porque no se quedan con la palabra. Ellos no escuchan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no testificará de ninguna cosa excepto la palabra de Dios. Eso es correcto. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje. A él oíd, mensaje predicado en Saskatchewan, Canadá, el día 19 de mayo del año 1957. Para continuar con este glorioso mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 39 al 48. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, a él hoy, predicado el 19 de mayo del año 1957. Párrafo 39. Ahora quiero que note, qué cosa hermosa. Cuando este hijo era adoptado y la ceremonia era anunciada y la gente se ponía de pie como testigos, luego ese padre adoptaba a ese hijo en su propia familia en la cual había nacido. Ve ahora, ustedes son nacidos. Cuando ustedes nacen de nuevo del Espíritu de Dios, entonces ustedes son adoptados o colocados posicionalmente en el cuerpo de Cristo. Y con esta adopción llevándose a cabo, el nombre de ese muchacho era tan válido en el cheque como el nombre de su padre. Todo lo que el padre tenía era suyo. Lea la ley de adopción del Antiguo Testamento y averigüe si es correcto o no. Ciertamente lo es. Ese hijo podía caminar por la carretera y si este fulano no estaba haciendo lo correcto, él podía decir, aquí, enderécese. Eso significaba que si él despedía al hombre, este estaba despedido. Si él firmaba un cheque y pagaba esto, el banco reconocería el cheque. Su nombre era tan bueno como el de su padre después que era adoptado. No porque nació, porque fue adoptado o posesionado.
Y Dios está procurando hoy hacer que su iglesia se aquiete lo suficiente, de manera que Él pueda colocarlos en su posición. Pero maestros de hombres lo están haciendo. ¡Oh, aleluya! Somos todo esto. Somos todo aquello. ¡Oh, vaya! ¡Qué conglomeración! ¡Qué desorden es hecho! Es un posicionamiento. 40. Ahora observe. Dios nunca hizo algo sin que le pidiera a los hombres hacerlo. Lo que Él hizo por sí mismo, su hijo, cuando nació aquí en la tierra, Él fue un hijo obediente. Siguió los pasos del Padre. Todo lo que hizo fue para glorificar a Dios. Y vemos a Dios en Cristo, ¿correcto? Ningún hombre ha visto al Padre jamás, mas el Hijo unigénito le ha declarado. El mismo movimiento, la misma acción, todo lo que Cristo hizo era Dios en él. ¿Lo captan ahora? Ahora, observe lo que ocurre. Entonces Dios toma a su Hijo después de una larga vida, justo antes del Calvario, y lo lleva a un monte alto, un lugar público. Él bajó a los testigos celestiales. Él subió a los testigos terrenales y allí Dios llevó a su Hijo. Y cuando ellos miraron, vieron una nube que les cubría. Y Jesús, su vestidura resplandeció como el sol al mediodía. ¿Qué fue eso? Dios le puso un manto sobre él, igual como se hacía en la antigua adopción. Él le vistió con un manto en una condición glorificada. Amén. Con razón, él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él le vistió con un manto y lo posicionó. Y dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Amén. Entonces él tuvo las potestades del cielo y la tierra, que le fueron entregadas en sus manos. 41, note, Pedro se emocionó todo bajo esta visión. Muchas veces cuando la gloria de Dios está cerca, los hombres se emocionan. No importa cuán buenos sean, ellos se emocionan. Quieren correr y construir una denominación. Eso fue lo que comenzó cuando Martín Lutero apareció en el camino durante la Reforma. Eso fue lo que comenzó cuando John Wesley comenzó en Inglaterra. Ellos deseaban construir una denominación. Eso fue lo que comenzó cuando inició Juan Smith y construyeron la Bautista. Eso fue lo que pasó cuando Alexander Campbell comenzó y construyeron la Cristiana. Eso fue lo que pasó cuando Pentecostés comenzó. Construyeron denominaciones. Esa nunca fue la intención de Dios. Es un hombre emocionado bajo la gloria de Dios. Permanezcan con la palabra. Eso es todo. No hagan denominaciones. Cuando usted lo hace, no tengo nada en contra de las denominaciones, pero mientras usted haga prejuicios contra su prójimo, sean hermanos, por lo que Cristo murió. 42. Ahora, note para casi terminar. Pedro se emocionó. Él dijo, mira, vamos a construir aquí tres enramadas. Construyamos una para Moisés. Y una para Elías y una para Jesús. Construyamos tres enramadas. Ahora, ¿no es esa la manera en que los hombres hacen hoy? Ellos quieren construir enramadas, quieren construir denominaciones. Nos haremos unitarios, nos haremos trinitarios, nos haremos metodistas. Quieren construir tres enramadas. Pedro dijo, ¿saben qué? Debemos hacerlo de esta manera. Podríamos tener todas estas diferentes denominaciones y estar correctos todas de todas maneras. Pero Dios probó allí exactamente que no funcionará. Pedro dijo, ahora construiremos una para Moisés y todos los que quieran mantener la ley. Dejemos que la guarden, que guarden los sábados y las lunas nuevas y todo eso. Dejen de comer carne y todo lo demás.
Y nosotros simplemente solo tenemos un muy buen cuadro de los adventistas del séptimo día. Simplemente les dejaremos comenzar justo allí. Bueno, entonces uno dijo, ahora si quieren oírlo a los profetas, construiremos uno para ellos. Pero tan pronto como él expresó eso de su boca, Dios habló y dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Amén. Párrafo 43. Moisés se fue, Elías se fue, los profetas y demás pasaron. Ahora es mi hijo amado. ¿Lo captan? Escuchen cuidadosamente ahora, mientras llevamos esto al final, observen. Ahora, ¿no están ustedes contentos de que él haya dicho eso? Note, Pedro quería tener todas las denominaciones. Al final resultó de esa manera, pero no fue la voluntad de Dios. Ahora, aquí Moisés. Moisés representó la ley. Ningún hombre puede ser salvo por la ley. La ley no salva a ninguno. No importa lo que usted haga, cuán bueno usted viva, cuántas buenas acciones usted haya hecho. Usted está perdido si eso es todo lo que tiene. Oh, usted dice, hermano Branham, yo obsequio mucho a los Plumas Rojas, entre paréntesis, asociación caritativa en Norteamérica. Doy mucho a la caridad, alimento a las viudas, visto a los niños huérfanos y voy a la iglesia y yo... Caín hizo tantas cosas buenas como esas, algunas veces, y se perdió. No es por buenas obras, es por la gracia de Dios que somos salvos. Amén. 44. Noé. Él dijo, bueno, ahora guardaremos la ley. La ley no era un salvador después de todo. La ley era la prisión. La ley solo le hacía saber que usted era un pecador. La ley señalaba su pecado, pero no tenía ningún remedio. Si el policía viene y le arresta y lo lanza una vez más en la cárcel, esa es la ley. Eso le muestra que usted es un pecador, pero ¿cómo va a salir? Eso es lo siguiente. La ley era solo una autoridad, señalaba el pecado. Y entonces, ¿qué representaba Elías? Elías era la justicia de Dios. Ahora, ningún hombre puede ser salvo por la ley. Así que ya no quiero oír a Moisés. Ningún hombre es salvo por medio de ella. Ningún hombre podría ser salvo por la ley. La gracia no está en todo esto. Así que usted no puede ser salvo por sus obras, por la ley. Así que entonces encontramos lo que Elías representaba. Él era la justicia de Dios. 45. Elías subió a la montaña. Y aquí es para mostrar que él es la justicia. Dios le dijo que subiera y se sentara. Y cuando lo hizo, el rey envió 50 hombres. Dijo, baja de allí, Elías. Voy a hablar contigo. Elías se levantó y dijo, si yo soy un varón de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma a ustedes. Y fuego cayó del cielo y mató a 50. Justicia. Estaba alterando el territorio de Dios. ¿Quién quiere justicia? Quiero saber hoy, ¿quién en esta iglesia pediría justicia? Yo no. Yo pediría misericordia, no justicia. Estoy justamente condenado a muerte e ir al infierno. Pero es la gracia de Dios la que me salva, no la justicia. No quiero la justicia. Oh, el rey dijo, pudo haber sido un accidente. Quizás fue un rayo que golpeó el cielo. Enviaremos otros 50. Y envió otros 50. Y ese anciano profeta se levantó en la severa justicia de Dios y dijo, si yo soy un varón de Dios, que descienda fuego y los queme. Y descendió otra vez y destruyó otros 50. Así que no fue un accidente, fue la justicia de Dios. ¿Cómo se atreve alguien a decir, quiero justicia?
Yo no quiero justicia, yo quiero misericordia. 46. Pero, oh, aquí está nuestra posición ahora. Mire dónde estamos. La ley ha pasado. Ningún hombre puede ser salvo por ella. La justicia de Dios, oh, todos somos pecadores, nacidos en pecados, formados en iniquidad. Venimos al mundo hablando mentiras. Ahora, ¿quién quiere justicia cuando usted está perdido, cuando nació? Usted no tiene oportunidad. Usted ni siquiera puede comenzar. Así que, ¿cómo puede usted querer justicia? Dios le pasó de largo a Elías. Y cuando miraron, estoy tan contento, él dijo, miren hacia acá. ¿Qué representó Jesús? El amor de Dios. No fue la ley, no fue la justicia, sino el amor de Dios. Él lo representó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. 47. Mi hermano, hermana, hoy procuramos hacer denominaciones, procuramos construir iglesia, procuramos organizar a la gente, educarlos. Todo eso es en vano hasta que entre el amor de Dios. Usted quiere hablar en lenguas, aplaudir, saltar, bailar. Usted quiere hacer ciertas cosas para hacerse usted mismo un cristiano. Usted nunca lo será hasta que el amor de Dios tome el control de su corazón. Esas lágrimas que salen, que le hacen sentir por su hermano, que lo hace actuar como un hombre, como un hijo de Dios, y coloca a Cristo en usted, la esperanza de gloria. Hasta que la iglesia llegue a eso, es una falla total y siempre lo será. Apreciado Cordero moribundo, tu preciosa sangre nunca perderá su poder hasta que toda la rescatada iglesia de Dios sea salva para no pecar más. Desde que por fe vi aquel manantial, tus heridas renovadas que fluyen, amor redentivo ha sido mi tema y lo será hasta que muera. Párrafo 48. No son sus emociones. No es su denominación, no son sus pequeños sismos, no es por sus cultos, no es por esto, no es por su iglesia, no es por su edificio, no es por su pastor, sino que es por amor. Amor es lo que el mundo necesita. Amor es lo que la iglesia necesita. ¿Cómo puede usted amar? Mire, las personas, si voy al extranjero, tengo mi esposita en casa. La amo con todo mi corazón. Ahora, aquí, cuando voy al extranjero, yo no digo, ahora un momento, señora Branham, siéntese aquí, voy al extranjero, estaré fuera por 6 meses. Usted no tendrá otros maridos, sino solo yo. No se atreva a tener una cita, a menos que usted salga conmigo. No fijará los ojos en otro hombre. ¿No sería eso horrible? ¿Sería eso como un hogar? Evidentemente que esa es la ley. Y si lo haces cuando regreses, jovencita, te la verás conmigo. ¿Sería eso un hogar? Así es como usted tiene a la iglesia. Así es como está operando la iglesia. No vayas allá y si lo haces, te excomulgaré. Y quitaré tu nombre. Oh, sí, pero Dios le bendiga. Yo soy miembro de la iglesia. ¿Ah? Allí lo tienen. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este precioso mensaje a él oír. Servicio presentado en Saskatoon, Saskatchewan, Canadá, el día 19 de mayo del año 1957. Para continuar, hermana Tamar, Dios le bendiga en los párrafos 49 al 51. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje a él oír del párrafo 49. Dice, ahora, ¿qué tal si ella se da la vuelta y me dice, un momento, señor Branham,
¿No tendrás otras esposas sino solo a mí? ¿No sería ese un hogar amoroso? No. No, ¿por qué? Eso ni siquiera me pasa por la mente, porque yo la amo. Ella me ama. Cuando nos alistamos, me alisto para viajar al extranjero. Yo la alcanzo y la miro a sus ojos y veo cómo bajan las lágrimas. Igual pasa conmigo. Le digo, cariño, Jesús dijo, aquel que no dejare que los suyos y a los suyos y me sigue, no es digno de mí. Lo digo. Arrodillémonos y oremos y lleva a los niños alrededor de la silla. Yo digo, Dios Padre, la cosecha está lista y debo ir a predicar el Evangelio. La pequeña Sara parada a un lado y se agarra de mi chaqueta. Y la pequeña Rebeca por el otro lado. Papi, ¿te tienes que ir? Sí, cariño. Mi Señor dice, id por todo el mundo y predicad a toda criatura. Pues, papi, si algo te ocurre, ¿qué haríamos? Dios se encargará de eso, cariño. Y nos arrodillamos allí y yo digo, Dios, cuida de mi pequeña familia. Los amo. Ayuda a tu siervo y que se pare valientemente al frente de batalla. Al frente de batalla contra el enemigo. Si se levanta, dame la fuerza para pararme, oh Dios. Y si me caigo, dame la fuerza para levantarme. Me voy de viaje, te encomiendo a mi familia en tus manos. Me levanto y tomo a mi querida esposa en mis brazos y le doy un beso de despedida. Y le digo, cariño, ora por mí mientras estoy fuera. Ella dice, lo haré, Billy. Yo estaré orando mientras estás fuera. Las pequeñitas me dan un beso de despedida. Papi, estaremos orando. Eso es todo. No me preocupo si ella sale o no con alguien. Ella no se preocupa si yo salgo o no con alguien. Porque es así. ¿Por qué es así? Nos amamos el uno al otro. Allí no explica la ley. El amor es la ley de Dios. Si usted ama, si usted fuerza a su esposa y solo le da un trato cruel para que viva con usted, eso es un alma hogar. Es el amor. Así es con Dios. No porque deje de mentir, robar, fumar, beber. Con eso no se logra. No hago eso. Eso es porque yo le amo a él. Sencillamente es amor. Yo no lastimaría por nada en el mundo a mi esposita de cabellos grises. Y si ella viene, si supiera de alguien o alguna jovencita que se me acercara y dijera, quiero salir contigo y también a cenar esta noche. Y yo sé que me da no cuando llegara allá y ella me perdonaría por eso. Yo le diría, hice algo malo. Yo sé que me queda. Me perdonaría. Yo diría, cariño, y tal cosa, ¿me perdona? Yo creo que ella diría, sí, Bill, entiendo, te perdono. Y yo sé eso. Y podría arreglármelas con eso. Aún así no lo haría. Yo la amo a ella demasiado como para lastimarla. Yo creo que ella de... Y
y podría arreglármelas con esa, aún si no lo haría. Yo la amo. Si yo pudiera arreglármelas, aún si no lo haría, la amo demasiado. Y mi hermano, cuando usted verdaderamente ama a Dios, usted no quiere lidiar con nada. Usted la ama y le sirve, pues usted la ama y él ama a usted. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Tamar. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje a él oír, mensaje predicado día 19 de mayo del año 1957. Continúa, hermana Sarita, Dios le bendiga, párrafo 52. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. El oit. Párrafo 52. Hoy en día el mundo está en una ansiedad por ver el amor manifestado. Ellos no quieren ver tanta acción, tantos aplausos. Todo eso está bien. Ahora no lo estoy descalificando, solo estoy procurando ponerlo en su lugar. Ellos no quieren oírlo a usted hablar en lenguas para demostrar que usted tiene el Espíritu Santo en o interpretarlas para recibir. Ellos quieren ver el amor que usted manifiesta. Eso es lo que el mundo está buscando: amor. Usted les hace saber a las personas que los ama. Hay algo en ello. En ello usted no puede engañar a la gente. Fue Lincoln que una vez dijo: usted puede engañar a la gente por un tiempo, pero no todo el tiempo. Usted tiene que tener, usted no lo puede personificar, usted lo debe tener. Que se bendiga, hermanos, hermanas. Amén, amén, hermana Sarita. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando el mensaje a él oíd, mensaje predicado en Saskatoon, Saskatchewan, Canadá, el día 19 de mayo del año 1957. Continuamos, hermano Israel. Dios le bendiga. Párrafo 53 al 55. Dios bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. El oír del párrafo 53. Y mi hermano y hermana, ¿por qué tomaría usted sus
sustituto. Cuando los cielos pentecostales están llenos de algo genuino para usted, ¿por qué se iría tras esto o aquello cuando al Dios de amor está esperando por usted, donde Dios puede encontrar a usted y tener confianza en usted? ¿Cómo lo tendría yo con mi esposa o usted con su esposa? No importa cuántos hombres queden sugeridos. Eso no me molestaría ni un poquito. A ella no le importa cuántas mujeres pudieran estar cerca. Eso no le molestaría a ella ni un poquito. Tenemos amor y confianza en el uno al otro. Y la única manera de usted tener confianza y es teniendo amor. Y la única manera que usted puede creerle a Dios es alcanzarlo a él para su sanidad y por lo que sea que lo tome a él, es porque usted le ama. Usted tiene confianza con él, que él no le mentirá. Él le ha prometido que lo hará. Cuando ese amor está allá dentro, usted dice: si Dios, tú eres mi padre, tú me amas y lo cumplirás. Oh, hermano, eso es lo que el mundo necesita. No necesita una nueva denominación, no necesita un nuevo conocimiento, un nuevo comienzo. Necesita es volver a ese amor de Dios. Eso es lo que necesita. El mundo está clamando por eso. Solo esto quiero decirles, que sean muy reverentes solo por un momento y piensen y miren para acá por un momento. Pensaba en Chris Pers. Está sentado por algún lado de aquí en el servicio de en esta tarde. Todos saben que soy un cazador, así sencillamente. Me encanta cazar. No es tanto por matar al animal, es solo para estar en el bosque. Mi madre era media india y a mí solo me encanta demasiado el bosque. En conversación aún iba para allá. Fue allí en el bosque donde encontré a Dios, observando la naturaleza, cómo morían las flores y luego vivían. Dije, si Dios hizo la flor y tiene una manera de vivir nuevamente, evidentemente que Él tiene una manera para mí para que vuelva a vivir otra vez. Observe la naturaleza y observe al águila. Observe la naturaleza y observe el águila elevarse, el profeta, allá en las alturas para que él pueda ver desde lejos todas estas cosas. Observe en la naturaleza. Yo solía subir al bosque del norte antes de ir al oeste. Subía hasta New Hampshire para cazar y tuve allá un buen compañero de cacería. Me encanta dar caminatas. Chris sabe eso y me he caminado en un buen día hasta 35 millas, 56 kilómetros. Me agrada mucho hacer eso allá arriba en las montañas y cerca de los valles y demás. Me agrada mucho recorrer y Burt era un buen caminante, un buen rastreador, un buen cazador, pero él era el hombre más despiadado que alguna vez haya visto en mi vida. Él mataba a esos cervatillos solo por maldad. Y dije, Burt, ¿no te da vergüenza? Ahora la ley de Neu Aspire le concede a usted un cervatillo si lo desea. No es nada matar un cervatillo. Si así lo establece la ley, entonces usted puede hacerlo. Abraham mató un cervatillo y alimentó a Dios, a un becerrito, y lo alimentó a Dios. Y Dios comió. Ven, así que no se
perjudica en hacer eso. Si la ley dice que usted lo puede cazar muy bien, no más no vaya a matar todo un montón solo por maldad. Está errado al hacer eso. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermano Israel. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje a él oír. Continúe, hermana Narcisa. Dios le bendiga en los párrafos 56 al 63. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje a él oír, predicado el 19 de mayo de 1957. Párrafo 56. Y Burr salía allá, entre paréntesis, solo porque yo era un ministro. Si un venado saltaba, él le disparaba ese cervatillo, solo para hacerme sentir mal. Y yo decía, Burr, eres un despiadado. Y él decía, oh, eso es lo que sucede con ustedes los predicadores, son unos cobardes. Yo dije, Burr, no es eso, no es justo. Ahí había una cierva, entre paréntesis, venadita. En aquel montón, ¿pudiste tenerla? Él dijo, oh, tú eres un predicador cobarde. Siempre dejando eso a un lado, me agradaba Burr. Él era un buen compañero, solo que era tan despiadado. Y él solo quería actuar astutamente. Y muchas veces usted oye a las personas decir, yo no hago esto o aquello o lo otro. Puede que sean buenas personas, solo quieren parecer listo o quieren lucirse. Párrafo 57. Entonces me di cuenta que en un año, cuando subí allá, él se había hecho un pequeño silbato. Y cuando él agarraba aquel silbato, lo hacía sonar exactamente como un cervatillo llorando cuando está llamando a su mamá. Él salía allá y sonaba aquel silbato y aquella pequeñita lo hacía sonar como que el cervatillo estaba llorando. Yo le dije, Burr, no vas a usar eso. Él dijo, vamos, predicador, ¿qué es lo que pasa contigo? Dijo, predicador es cobarde. Entramos en el bosque y habíamos andado prácticamente como medio día. No habíamos visto un rastro y entramos en un espacio abierto. Burr se agachó y buscó en su bolsillo. Pensé, oh no, él no va a hacer eso. Y sacó aquel pequeño silbato y miró a mi alrededor. Yo dije, Burr, no hagas eso. Él dijo, oh, cállate. Párrafo 58. Y él agarró aquel silbato y lo hizo sonar como si el cervatillo estuviese llorando y llamando a su mamá. Y cuando él lo hizo sonar un par de veces, cruzando el camino, una hermosa gama, entre paréntesis, una venada madre, saltó y vi esa sonrisa en sus labios. Esa gama era tan bonita, ojos grandes marrones, aquella luciente y refinada orejas mientras miraba por todas partes. ¿Qué era eso? Era que había un cachorrito en problemas. Ella no podía evitarlo. Ella era una madre. Lo de ser madre estaba dentro de ella. Eso había nacido con ella. Ella no estaba actuando. Ella era una madre para comenzar. El asunto de todo esto es que usted no puede personificar amor. Tiene que ser genuino. Párrafo 59. Y aquella madre venada comenzó a mirar por todos lados para ver dónde estaba su cachorrito. Y vi cómo Burr agarraba el percutor del rifle. Empujó el proyectil hacia el cañón. Oh, él era un buen tirador. Y luego levantó aquel rifle 30.6 mientras nivelaba la mirada telescópica justo en medio del corazón de aquella madre. Ella venía justo donde estaba el venadito, porque ella era una madre, era arriesgado. Ella no habría entrado en aquel claro a plena luz del día por nada en el mundo, pero había un cachorrito que estaba en problemas. Ella tenía amor de madre. Ella quería saber dónde estaba su bebé. Ella no pensó en el peligro. Ella buscaba a su bebé. Ella sabía y Burr. Ella salía y Burr se levantó lentamente. Yo volteé la cabeza. Pensé,
Oh Dios, yo no puedo ver esto. ¿Cómo puede él hacer eso? ¿Cómo puede matar a esa madre? Ella está procurando hallar a su bebé. Y aquella madre venada se volteó y lo vio. Ella miró asustada. Aquellas orejas bien paradas. ¿Le perturbó eso a ella? No. Ella tenía que hallar a aquel bebé lloroso. Ella siguió. ¿Por qué? Ella era una madre. Párrafo 61. Y vi como Burr nivelaba la mano y acomodó la mirada telescópica justo en el corazón de ella y pensé, oh, solo un toque en el gatillo y le destrozará el corazón. Al otro lado del espacio abierto lo observé por un instante. Pensé, oh Dios, ¿cómo él puede hacer eso? Y hubo un silencio. Pensé, ¿por qué no ha disparado? Y esperé un momento. Él aún no disparaba. Yo no podía observar aquella escena. Y cuando lo miré, el cañón del rifle estaba así. Y él se dio la vuelta. Las lágrimas bajaban por sus mejillas. Él lanzó el rifle al suelo y me agarró de las piernas. Él dijo, ya he tenido suficiente, dijo. Ora por mí, dijo. Yo no puedo soportarlo. Párrafo 61. ¿Qué fue eso? Él vio el amor genuino manifestado. Él vio aquel amor frente a la muerte que se aferraba fuertemente. Hermano, si una madre venada pudo hacer que un cazador se convirtiera al mostrar a un leal verdadero amor de madre, ¿qué sería de un pecador cuando vea el amor de Jesucristo manifestado en el corazón del creyente? Sí, hermano, el mundo necesita amor. Eso es lo que la iglesia necesita hoy. Y mientras meditamos en estas cosas, inclinemos nuestro rostro por un momento. ¿Lo harán? Dios les bendiga, hermano. Ay. Párrafo 62. Oh, bendito Dios. Mientras mis recuerdos regresan a aquel día frío, más allá en el norte de Nueva Hampshire, cuando vi a aquella madre venada saliendo allá y aquellas colosales venas por toda su cara, de cómo salió valientemente de aquella muerte. Ella ni siquiera estaba pensando en otra cosa sino en hallar su cachorrito que estaba en problemas. Y aquella demostración hizo que el hombre despreciado se rindiera y supiera que donde venía una fuente verdadera. Eso estaba dentro del corazón de ella. Ella era una madre y hoy en día aquel hombre es un cristiano contento porque ese amor fue manifestado. Oh eterno Dios, aquí hay muchos probablemente católicos, protestantes, ortodoxos, anglicanos, pentecostales y presbiterianos que nunca han sentido ese real amor leal, genuino. Ellos se han unido a una iglesia. Algunos de ellos han entrado por alguna emoción mental. Otros han entrado por una concepción intelectual de la palabra. La han oído, la han creído en su cabeza, mas nunca ha entrado en el corazón para producir ese amor verdadero. Párrafo 63. Oh Dios, mientras estamos en tu presencia, sabiendo que únicamente es el Espíritu Santo, Dios es amor, de tal manera amó Dios al mundo que hizo algo por este mundo, como aquella madre venada, eso estaba en ella. Ella era una madre y cuando hubo necesidad, ella vino a esa necesidad. Ella no pudo hacer nada más, su propia naturaleza lo invocó a eso. Y cuando Dios ve al mundo morir en pecado, Él no puede hacer otra cosa que venir al rescate. Eso es lo que Él es, amor. Amó al mundo que dio a su Hijo, afligido más allá en el Calvario. Y nosotros indignos, pecadores, culpables, pudiendo ser redimidos por su amor. Con razón eso estremece mi corazón del Con razón eso estremece los corazones de los poetas. Uno de ellos dijo, si todo el océano fuera tinta y los cielos un gran papel, toda rama en la tierra una pluma y todo hombre un escritor, para escribir del amor de Dios allá,
secaría el océano. Todo un pergamino no se podría contener por todas las expansiones de los cielos. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje a él. Hoy el mensaje predicado el día 19 de mayo del año 1957. Continúa, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 64 al 71. Escucha, hermano. Continuando con el mensaje a él oír, del 19 de mayo de 1957, párrafo 64. Oh Dios, no sé cuándo predicaré mi último sermón, mas ruego que de alguna manera esta paz y amor profundo se asiente en cada corazón en esta tarde y que lleguen a nacer de nuevo en el amor de Dios. Y que se congreguen y se amen uno al otro y los hermanos sean leales a Dios. Esto transformaría a toda organización, levantaría cada iglesia, fortalecería a las comunidades, afirmaría el reino de Dios. Y amado Padre, mientras meditamos en estas cosas, ayúdanos a comprender, no a personificar, sino a tener verdaderamente lo que estamos hablando, algo que a todos nos impulse, la naturaleza de nuestro propio ser, el Espíritu Santo de Dios. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados y los ojos cerrados, si alguna vez fue sincero con Dios, séalo ahora mismo. Mi pobre amigo decadente que está fuera de Cristo, ¿sabe usted qué es el amor de madre? ¿Sabe usted lo que el amor, lo que una madre hará por su hijo? Pues, ¿podría una madre olvidarse de su bebé? La Biblia afirma eso. Se olvidará una madre del bebé que amamanta. Dice, sí, ella podría, mas yo nunca os olvidaría. Tu nombre está esculpido en las palmas de mis manos. Párrafo 65. Ahora, si Dios le amó a usted y le manifestó su amor en el Calvario, envió aquí el Espíritu Santo y el Cristo resucitado parado ante usted justo en su asiento, hablándole a su corazón, ¿le agradecerá lo suficiente como para decir, por esto, hermano Branham, hoy levanto mi mano y digo, en el nombre de Dios me pondré al lado de Jesús en esta tarde? Y ese amor que no ha estado en mi corazón, como usted lo acaba de mencionar, hermano Branham, así como la Biblia lo ha probado, ahora yo quiero que ese amor esté en mi corazón y que Dios me ayude a tenerlo. Dios le bendiga, Señor. Veo su mano levantada. ¿Alguien más? Yo quiero ese amor en mi corazón. Dios le bendiga, señora. Alguien ubicado a mi derecha en el balcón. Ahora levante su mano. Diga yo, Dios le bendiga, Señor. Yo quiero ese amor en mi corazón. Puede que usted sea un buen miembro de iglesia. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga por aquí, a mi izquierda, en el balcón. Levantará su mano. Alguien allá adentro diga, hermano Branham, ore por mí. Yo quiero ese amor. Dios le bendiga. Dios le ama. Dios le bendiga, señora. ¿Alguien más? Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga, señor. Dios la bendiga, señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, señora. Eso es bueno. Párrafo 66. Sean sinceros ahora. Digan, hermano Branham, usted sabe, yo he sido un miembro de iglesia. Yo asistí a mi iglesia por varios años, pero verdaderamente han sido altos y bajos en la vida. No sabía nunca dónde me encontraba. Nunca tuve esa clase de amor del que usted está hablando. He sentido que quiero servir al Señor. Eso es intelectual. Eso es algo que usted tiene en la mente. Pero querido hermano o hermana, cuando eso baja a su corazón es diferente. Es algo que usted no puede olvidar. Es parte de usted. Usted dice, sí, hermano Granja. He visto eso muchas veces, me he alejado para guardarme de decir estas cosas a la gente, cuando los escucho maldecir y seguir adelante.
yo no diría nada. Oh, ojalá tuviera la gracia para... Eso es todo. ¿Lo quiere? Es para usted. Hay como una docena de manos levantadas. Párrafo 67. Ahora, sean muy honestos. ¿Qué tal si esta fuera su última oportunidad? ¿No le gustaría caminar delante de Cristo, sabiendo que Él ha manifestado su amor? ¿Qué hace por toda la ciudad? ¿Es así su vida? En el país que usted vive, ¿saben todos que usted es un cristiano y le aman y creen que usted es un verdadero siervo de Dios? ¿O saben que usted tiene un mal temperamento y usted se enoja con sus vecinos o usted pierde los estribos? Y un día está bien y el día siguiente está mal. ¿O usted cree a medias y es ese tipo de... pero usted va a la iglesia? Dios no puede manifestar su amor en eso. Usted tiene que deshacerse de eso y ponerlo sobre el altar y venir y verdaderamente nacer de nuevo. Quiero decir, dejar que la simiente baje al corazón y le haga una nueva criatura. ¿Lo desea usted? ¿Quiere que se ore por usted? Ahora, solo levante su mano a Cristo. Alguien que haya levantado la mano, Dios le bendiga a usted, a usted, a usted. Esa es la manera, así es mejor. Pensé que había más manos. Dios le bendiga, jovencito. Dios le bendiga, jovencita. ¿Alguien más en algún lugar en el edificio? Solo levante su mano a Cristo. Párrafo 68. Recuerde, tendremos que responder por este día. Dios le bendiga, jovencita, por aquí a mi izquierda. Tendremos que responder por este día. Este mensaje será grabado en el juicio. Este mensaje perdurará mientras usted viva. Dios le bendiga, señora. Usted, el de abrigo rojo, el muchachito, Dios te bendiga, jovencito. Esto perdurará con usted y estará grabado porque hablamos la palabra. Dios lo quiere llamar a usted ahora mismo. Y este será un tiempo de coronación. Todo creyente tiene un tiempo de coronación cuando Dios lo saca y toca su corazón. Y si Dios toca su corazón, bien, usted dice, me incomoda tener que levantarme. La gente sabe que voy a la iglesia por años. Es mejor que las personas que de Dios. Si el Espíritu Santo te condena y te dice que te tienes que levantar en esta noche u hoy y recibir a Cristo, a mí no me importa por cuánto tiempo he estado yendo a la iglesia. De todas maneras me levantaría. ¿Qué va a hacer la gente en el día del juicio? Van a estar gritando como usted. ¿Qué tal cuando Cristo sepa? ¿Levantará su mano mientras llamamos una vez más? Párrafo 69. Hermana, quiero que me dé una nota mientras oramos. Cristianos, oren casi persuadido. Si quiere, deme una nota de este cántico. Muy bien. Casi persuadido ahora para creer. Casi persuadido para recibir a Cristo. Parece que algún alma dice, ve espíritu, haz como quieras. En algún día conveniente, yo te llamaré. ¿Le aman? ¿De verdad usted quiere encontrarse con él? Déjenme decirles, amigos, entre paréntesis, solo tómenlo de su mano hoy. Algo tiene que suceder dentro de ustedes, un nacimiento que cambie toda su disposición. Una concepción mental de ojo seco no funcionará. Párrafo 70. Recuerdo la ocasión cuando me paré en mi última prueba, la más difícil para mí, el cuerpo de mi esposa yaciendo en una morgue, un cadáver. Mi bebita allí muriendo, hacía unas horas antes era una niña saludable, pero la agarró la meningitis. Fui al hospital, la tenían en un recinto aislado. Las moscas estaban sobre sus ojitos. Yo solo era un ministro joven, como de 25 años. La madre muerta, la bebé yaciendo muerta. Entré reverentemente, me arrodillé y dije, Señor Dios, ¿qué he hecho? ¿Ha sido algo que he hecho que te ha profanado? ¿Estás haciendo esto? ¿Por qué estás desgarrando mi corazón? No te lleves a mi bebé, dije, Señor, amo demasiado a esa pequeñita. Ella estaba ya grandecita y cuando yo salía dando vuelta en la esquina y tocaba el claxon, ella levantaba sus manitas y balbuceaba. Yo sencillamente amo a los niñitos. Y allí estaba ella. La meningitis la había arrastrado, solo en unas horas. Sus ojitos azules se habían cruzado. Movía su manita tratando de decirme adiós. Oh, yo no podía soportar eso. Pensé,
Oh Dios, ¿qué puedo hacer? Me arrodillé y oré, y cuando oré parecía como que una sábana negra había descendido. Dios rehusó oírme. ¿Qué de eso? Me levanté y miré a mi bebecita. 71. Y Satán vino hacia mí, me dijo, ¿ahora le servirás a él? ¿Ahora qué piensas de él? Hace como 2 semanas tu papá murió en tus brazos. Un doctor lo mató con una dosis de medicina, dijo. Hace menos de 1 mes tu hermano fue asesinado allá en la carretera. Un borracho lo atropelló. Lo recogiste y su cuerpo se estaba desangrando, dijo. Allí tendida tu esposa en la morgue. Y ahora él te está arrebatando tu bebé de tus brazos. Dijo, ¿tú aún le amas? Yo dije, aunque él me mate, aún le amo. Si en el día del juicio él me envía al infierno, él es justo, de toda manera lo amo. Amén. Algo ocurrió un día en mi corazón. Él colocó amor allí adentro. Es parte de mí y eso sobrepasa a mi propio yo. Coloqué mis manos sobre su cabecita. Dije, Dios te bendiga, cariño, amorcito. En unos momentos te voy a llevar cuando mueras y voy a colocar tu cuerpecito en los brazos de mamá. Cuando te lleve al cementerio y te entierre, cariño, papi te verá algún día nuevamente. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana. Dios te bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje a él. Hoy el mensaje predicado el día 19 de mayo del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 72 al 79. Los ángeles vinieron, se llevaron su alma, la prepararon y la colocaron junto a los brazos de su madre. Salí de allí y usted oía al sepulcro decir, cenizas a las cenizas, polvo al polvo y tierra a la tierra. Y mientras los terrones del viejo barro amarillo acaían sobre el ataúd, la brisa descendía por los árboles que parecía decir, hay una tierra más allá del río, a la que llaman apacible por siempre, solo alcanzamos la orilla por decreto de la fe. Uno a una gana el portal para allí morar con lo inmortal. Algún día hará sonar aquellas campanas doradas para mí y para ti. Y la tórtola voló hasta aquel árbol y comenzó a canturrear. Pensé, tal vez sería el alma de mi bebé. Luego se fue. Sabía que eso no me dejaría. Párrafo 73. ¿Cómo recuerdo llevar al pequeño Billy aquí? Fuimos a colocar una flor en la tumba la Pascua siguiente, justo al romper el alba. Él tenía abrazada en sus brazos la florecita. Mientras él avanzaba, me quité mi sombrero al caminar hasta el sepulcro. Él llegó, se quitó su sombrero. Él tenía como 4 años. Colocó la flor en el sepulcro de su mamá y levantó sus manitos y comenzó a llorar. Él dijo, papi, ¿mamá está allá abajo? Dije, no, querido, ella no está allí. No, tampoco tu hermanita está allí. Más bien están en una tierra más allá del río. Algún día más allá, esta tumba se abrirá. Ella era una santa nacida del Espíritu Santo. Y algún día glorioso ese sepulcro se abrirá y las veré otra vez. Tan cierto como estoy parado en este púlpito, me encontraré con ellos nuevamente. Veré a mi bebé. 74. Después tuve una visión con ella de la que no pude sobreponerme por un tiempo. Una noche tuve una visión cuando iba a dormirme, arrodillé al lado de aquel viejo y escabroso catre. No podía renunciar a ellas, solo intentaba trabajar y no me consolaba. Recuerdo al entrar aquella noche y arrodillarme, intenté suicidarme aquel día. Me estaba poniendo muy nervioso, ya no podía aguantar más. Me arrodillé al lado de aquel catre, dije, oh Dios, ¿por qué te llevaste a mi bebé? Dios, sencillamente no lo entiendo. Y caí en un trance. Pensé que bajaba por una pradera. Como todos ustedes saben, yo trabajé en muchos ranchos arreando el ganado y demás al aire libre. Caminaba y tenía puesto mi sombrero. Yo estaba silbando aquel cántico. La rueda en el vagón está rota. Allá aquella antigua carreta estaba resquebrada. Allí está parada una cariñosa jovencita. Ella dijo, hola papi,
Y yo dije, pues señorita, dije, tengo su misma edad, ¿por qué usted me llamaría papi? Ella dijo, papi, es que no sabes dónde estás. Dijo, esto es la gloria. Dijo, aquí arriba no tenemos bebecitos, somos inmortales. Aquí somos jóvenes por siempre. Ella dijo, mamá te está esperando por allá arriba. Dijo, ¿dónde está mi hermano Billy Paul? Yo dije, él vendrá. 75. Recuerdo entrar a la casa y allí mirarla, a ella, verla. Ella dijo, estás en casa. Pues nunca tuvimos un hogar, éramos errantes, todos los Branham. Y dije, mira allá, ¿es aquel mi hogar? Ella dijo, sí, papi, aquí arriba tú tienes un hogar. Subí hasta allá y miré aquel hogar, vi venir a mi esposa. Ella era alemana, de cabellos y ojos negros. Ella vino con sus manos abiertas, alcanzándome, me agarró de la mano y yo me arrodillé. Y dije, Hoppy, no lo comprendo. Mira tan hermosa que está Sharon. Ella dijo, Billy, te estás preocupando demasiado por Sharon. Dijo, nosotras estamos bien, no te preocupes por nosotras. Dijo, prométeme que no te preocuparás. Ella colocó su brazo a mi alrededor y comenzó a darme palmaditas. Ella dijo, Billy, no te preocupes, no te preocupes más. Dijo, todo aquí está bien, estamos mejor que tú. Párrafo 76. Y luego solo entré a la habitación, estaba oscuro, sentí su brazo alrededor mío dándome palmaditas. Escuché la voz de ella, pensé, oh, no puede ser, no puede ser, la visión terminó. Y estremecí mi cabeza, miré, aún su brazo estaba alrededor mío, ella estaba dándome palmaditas. Ella dijo, Billy, prométeme que ya no te preocuparás más. Yo le dije, lo prometo, Job. Ella alejó su mano y eso fue todo. Y desde entonces ya no me preocupé más. Déjeme decirle, amigo, un verdadero anclaje de fe en Dios puede sostenerse sobre la roca sacudida de la roca de la eternidad y pararse allí y mirar los cielos cuando las olas se agitan y todo lo demás se sacude contra sus arcos y mirarlo a Él quien afirmó diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que vive y cree en mí, no morirá. Hermano, eso produce algo aquí en el corazón. Párrafo 77. El senador por el estado de Indiana viene a mi iglesia. Él se encontró conmigo cuando iba subiendo por la carretera hace unos días. Yo iba caminando y llorando. Él dijo, Billy, te quiero preguntar algo. Él saltó de su carro y me colocó su brazo alrededor. Él dijo, te escuché aquí en la esquina de la calle. Yo era un joven predicador bautista. Él dijo, te escuché en la esquina de la calle predicar. Te oí más allá en la iglesia bautista, en el tabernáculo. Y así, dijo, ¿qué significa ahora Cristo para ti? ¿Todavía lo amas? Y yo le dije, seguro, Señor, de verdad que sí. Si Él me enviara al infierno, aún así lo amaría. Porque no era solo algo en mi mente. Algo ocurrió aquí, de eso es lo que estoy hablando, hermano, es amor. Párrafo 78. Ahora, usted que quiere tener ese amor real y genuino de Dios en esta tarde, solo quite esa parte intelectual y mental. Ustedes que quieren ese amor genuino de Dios, ¿se pondrían de pie ahora mismo? Ustedes que lo anhelan, ustedes que levantaron las manos. Dios le bendiga a mi hermano, Dios le bendiga a mi hermana, solo siga de pie, solo un momento. Dios le bendiga, señora. Dios la bendiga, hermana. Dios le bendiga. Dios la bendiga. Usted que quiere un amor verdadero que lleve directo al cielo por causa de ese amor de Dios. Allá en los balcones, Dios le bendiga, señor. Solo continúe de pie si lo desea. Solo un momento para orar. ¿Alguien más aquí lo hará? Aquí en los balcones a la izquierda. ¿Qué pondría de pie? ¿Alguien se pondrá de pie? Dios le bendiga, señora. ¿Alguien más? ¿Usted? Párrafo 79, por último, ahora fíjese, yo no conozco su corazón, Dios sí, mas usted está dispuesto. Jesús dijo, aquel que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré delante del Padre y los santos ángeles. Cuando este gran lienzo se esparza por todo el cielo y este sermón sea grabado en el más allá y este gran día tenga que ser presentado, su película continuará pasando delante de la gran pantalla del televisor de Dios. Usted se paró por Cristo.
Tú te paras por mí y yo me pararé por ti, ¿correcto? ¿Dará usted ese gran paso valiente esa tarde? Y dirá, Dios, ten misericordia de mí. Ahora quiero ese amor verdadero en mi corazón que me haga un cristiano verdadero nacido de nuevo. No me importa si usted es un miembro de iglesia, no se avergüence, está bien ser miembro de iglesia, pero hermano, no estoy hablando de eso. ¿Ha recibido usted algo en su corazón que lo hace a usted amar a todos, amar a sus enemigos? Todas las cosas viejas pasaron y usted llega a ser nuevo. Ahora, ¿se pondría de pie solo antes de orar? ¿Está seguro que es todo? Ahora todos inclinen sus rostros. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje. A él oíd, mensaje predicado el día 19 de mayo del año 1957. Y concluimos con hermana Reina, Dios le bendiga, en los párrafos 80 al 88. Amén. Mensaje a él oíd. Párrafo 80. Muy quietamente, este es un momento. Si usted cree que soy un siervo de Cristo, los ángeles de Dios están tomando su posición. Él que da ojos para que vea las visiones está presente. Los ángeles de Dios, los ángeles que graban, están tomando sus posiciones para registrar los nombres en el libro de la vida del Cordero, de donde nunca se podrán quitar. Aquel que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y nunca vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Niñitas y jovencitas de mediana edad, están de pie hombres y mujeres. Oh, eterno y bendito Dios, aquí en este momento de pausa silencioso, es sencillamente un asunto serio de vida o muerte. He hecho el llamado lo mejor que sé para presentarles un amor que no muere a un Dios eterno. Y muchos están de pie. Tú los estás mirando. Ellos no se avergüenzan. Si hay alguno aquí que se avergüenza de pararse solo por sus asociados, por causa de sus afiliaciones, y aún tú le has hablado en su corazón, permítele saber que han perdido el tesoro más grande que alguna se les haya dado, porque Dios muy claramente dijo, el mismo Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. 81. Y ahora, qué privilegio es saber que Jehová Dios está parado aquí hoy, tomando a este grupo de personas que están de pie y que se les ha entregado como una dádiva de amor a Jesús. Al predicar la palabra, Dios les ha dado estas personas a su Hijo Jesucristo como un regalo de amor. Ellos son el regalo de amor de Jesús. Él los está abrazando dentro de su corazón en este momento. Los ángeles están registrando sus nombres. Y en aquel gran día final, cuando se abran los libros y otro libro, que es el libro de la vida, que sus nombres sean registrados allá, Señor, cada uno de ellos. Ellos aquí no están avergonzados. Hay 700,000 personas sentadas aquí adentro en esta noche, en esta tarde. Sus asociados, sus camaradas, con los que pierden el tiempo, pero ellos no están avergonzados. Ellos te aman. Y quieren demostrar eso, al igual que la madre venada. Ellos no están avergonzados, están aquí parados. Ellos están listos para morir a las cosas viejas del mundo, para ser nuevas criaturas en Cristo. Ellos anhelan ese amor verdadero, y tú lo has concedido, para que se levanten valientemente. 82. No hay duda que muchos miembros de iglesias con su propio estilo debieron pararse y no lo harán. ¡Oh, qué día será ese! Cuando tú digas, yo estaba, tú te avergonzaste de mí en aquella reunión, en aquel estadio. Estoy avergonzado de tu carácter. El Espíritu Santo tiene que traer eso al Padre, avergonzado de él. Pero, oh Dios, bendice a aquellos que están de pie.
Te rogamos que escribas sus nombres en el libro de la vida de la imborrable sangre del Señor Jesús, que de aquí en adelante tengan vida eterna. Dales paz y amor, que ese amor del que he estado hablando, que solo tú puedes colocar en sus corazones, un amor y paz que sobrepasa todo entendimiento. Un amor que los ate a Dios, que eso entre en cada corazón en esta tarde. Y aquellos que incluso fueron indiferentes, que ahora mismo se arrepientan en sus corazones, que ellos puedan venir dulce y amorosamente a Cristo precisamente en esta hora. Ellos siguen de pie, Señor. Allí está tu palabra, la única manera que conozco de cómo emplearla. Aquel que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante del Padre. Dios, los cielos y la tierra pasarán, pero esa palabra irá por siempre. Estas personas ahora son tuyas y te las entrego a ti como resultado del mensaje de hoy y la obra del Espíritu Santo y el amor de Dios hacia ellos como dádiva a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. 83. Pueden tomar asiento. Y usted que cuando se sienten, cada cristiano cercano a la persona que estuvo de pie, alcáncelo y estreche su mano. ¿Lo hará? Dígale, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Nos agrada tenerla con nosotros. Hermana, estrechen las manos el uno al otro con los que estaban de pie. Alguien concluya el asunto estrechando las manos con esas personas y dele la bienvenida al compañerismo del Señor Jesús. Ahora, hay muchísimas buenas iglesias por aquí cerca, por todo este país. Ahora, ustedes únanse a una de estas iglesias inmediatamente. Vaya y hágalo y dígale a su pastor que usted quiere ser bautizado en la fe cristiana. Y vaya y sirva a Dios. Yo solo soy un misionero viajero. Pero algún día lo veré en el dulce más allá. Los veré otra vez por la gracia de Dios. Porque creo que hay que han recibido a Cristo. 84. ¿Cuántos cristianos aquí adentro sienten ese amor verdadero del que he estado hablando en su corazón? Levanten sus manos. Ahora solo lo que sienten en su corazón. ¿No es maravilloso? Hay una tierra que es más brillante que el día. Y por la fe la podemos ver a lo lejos. El Padre aguarda en el camino para prepararnos un lugar para morar allá. Todos juntos ahora, en el mundo feliz, nos encontraremos en aquella hermosa orilla. En el mundo feliz, nos encontraremos en aquella hermosa ribera. 85. ¿A cuánto les agradan los cánticos antiguos? Levanten sus manos. Prefiero tener esto que tener ese ritmo mundano. Yo no me agrada ver eso en la iglesia. Los cánticos de la iglesia pertenecen a la iglesia, ¿no creen usted? Absolutamente. Me agrada mucho la pluma inspirada de aquellos escritores antiguos. Ahora, que nadie se vaya. Solo quiero que se pongan de pie y se dé la vuelta y estrechen las manos mientras cantamos la siguiente estrofa. Todos ustedes los cristianos, ustedes los metodistas y los bautistas, cada uno, estrechen las manos los unos con los otros. Cantaremos en aquella hermosa ribera. Muy bien, todos juntos. Cantaremos el cántico en aquella hermosa ribera. Correcto, den la vuelta y estrechen las manos. Cánticos melodiosos de bendición. Y nuestro espíritu ya no estará triste, ni en un suspiro de las bendiciones de descanso. En el dulce lugar, ahora todos, apacible, levanten las manos y nos encontraremos en aquella hermosa ribera. En el dulce lugar más allá, nos encontraremos en aquella hermosa ribera. 86. ¿No le hace eso sentirse todo restregado por dentro y por fuera? ¿Cuántos lo sienten de esa manera? ¿Solo todo restregado? El amor de Dios solo barriendo todo y quitando toda vieja malicia y poniéndola a un lado.
Eso es mucho mejor que cualquier cosa que conozco, ¿no lo cree usted? Es algo que causa un efecto en usted. Ahora tenemos un cántico de despedida que entonar, y ese es nuestro cántico favorito, o el mío, en el tabernáculo. Ese cántico es uno de ellos, y me pregunto si hay un solista en el edificio que pudiera estar aquí en esta noche. ¿Alguien? ¿Un barítono? ¿O un cantante que cante para mí este cántico esta noche? ¡Qué bella historia! Uno de sus jóvenes canadienses lo escribió, Bud Clifford. ¿Cuántos conocen a Bud Clifford? Pues la mayoría de ustedes lo conocen, claro que sí. ¿Hay algún barítono o alguna mujer, hombre, que pudiera cantarlo para nosotros esta noche? Amo ese cántico. 87, muy bien. Ahora en esta noche las tarjetas de oración se repartirán rápidamente a las 7 en punto. Ahora son las 4 y 15. Rápidamente, a las 3 y 15 en el tiempo de Dios, pero ahora en el tiempo rápido, tiempo del hombre, son las 4 y 15. Y a las 7 en punto, mis muchachos terminarán de repartir las tarjetas de oración para el servicio de sanidad esta noche. Ahora vamos a cantar. En el nombre de Jesús, cayendo postrado a sus pies, Rey de Reyes, en el cielo lo coronarán a él cuando la jornada termine. Todos ahora, inclinándome en el nombre de Jesús, cayendo postrado a sus pies, Rey de Reyes, en el cielo lo coronarán a él cuando la jornada termine. Precioso nombre, oh cuán dulce, esperanza en la tierra y gozo en el cielo. Precioso nombre, oh cuán dulce, esperanza de la tierra y gozo en el cielo. 88. Ahora, ustedes, locales de acá, de la ciudad, que tienen iglesias, eso no es para que falten por el servicio de esta noche. Usted asista a su propia iglesia. Ese es su puesto del deber. No queremos llamarlo de su iglesia cuando usted tenga culto. Si ustedes, los desconocidos aquí adentro, o si alguno de ustedes son de otra iglesia que tienen servicio y quiera que se oren por ustedes, dígale a su pastor. Estoy seguro que él le dirá que está bien. Él es un hombre de Dios. Él le dirá que venga para orar. Pero si usted solo viene, escucha a su pastor esta noche, un buen hombre con temor de Dios, y su iglesia lo agradecerá. Y ahora ustedes, los visitantes, los que están aquí adentro, pienso que esa es la razón que el servicio culminará, por causa que había demasiados visitantes aquí hoy. Queremos que ustedes estén con nosotros, si pueden. Hasta que nos encontremos, inclinemos nuestros rostros. Y nuestro pastorcito aquí, el hermano, ¿cuál es su nombre? Oji Cornish, hermano Cornish de Edmonton. ¿Podría venir aquí? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje a él oír. Mensaje realizado en Saskatoon, Saskatchewan, Canadá, día 19 de mayo del año 1957, que quede grabado en cada uno de vuestros corazones. Es realmente un privilegio para todos nosotros el continuar con los servicios de vuestro profeta. Este mensaje que vamos a lecturar está ya en la noche, y qué hermoso continuar con los cultos del profeta. Siguiente mensaje, titulado Amor. Mensaje predicado en Saskatoon, Saskatchewan, Canadá, día 19 de mayo del año 1957. Iniciamos con este nuevo mensaje, hermana Tamar, en los párrafos 1 al 3. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje
amor predicado en del párrafo 1. Dice, salúdenlo de mi parte, ¿quieren? Terminamos mañana en la noche y luego tengo que conducir 100 millas hasta la otra ciudad. Y no podré ir a Montsejao para verlo, pero si ustedes saben dónde queda la iglesia, salúdenlo. Si hay algunos de ustedes aquí de Montsejao, ¿cuántas veces hemos pasado por esta ciudad y lo veía a él llorar? Sentado allí en ese gran hotel junto al río, allí con él, él colocó su cabeza sobre mi hombro y lloró. Y dijo, ¿cuántas veces he visto? Solo verme a mí mismo como un muchachito pelirrojo de punta a punta por esas calles, llevando periódicos. Él pasa por muchas cosas y él es un caballero cristiano muy fino. Si alguien conoce a mi viejo amigo, el hermano Duarte, de los alrededores de Montsejao, allí salúdenlo de mi parte también. Yo esperaba que él pudiera venir a la reunión, pero supongo que no pudo. Me gustaría verlo. Mi hijo me estaba diciendo que ellos levantaron una ofrenda de amor para mí hace un ratito. Bueno, ellos realmente no tenían para qué hacer eso, pero sé que algunos de ustedes depositaron una pequeña porción de su sustento. Yo lo aprecio. Y hermano, según lo mejor de mi conocimiento, gastaré cada centavo de ello que yo pueda para la gloria de Dios. Ahora yo envío miles de pañuelos semanalmente alrededor del mundo. Tengo una oficina con 3 o 4 personas trabajando en ella. Constantemente el taquígrafo y demás, como aquellos, se les paga muy bien. Tengo una esposa y 3 hijos. Yo estoy predicando todo el tiempo, así que de esa manera tengo que vivir por medio de eso, y ciertamente les prometo que no se gastará el tabaco y whisky. Y vida desenfrenada será para la gloria de Dios según lo mejor de mi conocimiento, porque sé que eso es parte del sustento de ustedes. Lo siento, yo nunca levanté una ofrenda en mi vida. Prediqué en la iglesia bautista por 12 años y nunca recogí una ofrenda. Una noche me quedé corto como le sucede a todos. Muchos de ustedes saben que cuando llegan a ese lugar, ustedes no pueden sufragar los gastos. Ahora no les pasa. ¿No les pasa? Sean sinceros, seguro ustedes son iguales que yo. Todos nosotros somos gente pobre, como decimos allá en el sur. Yo sencillamente no puedo sufragar los gastos, le dije a mi esposa. Voy a ir allá y levantaré una ofrenda. Ella dijo, voy a ir y te observaré hacerlo. Nosotros ni siquiera teníamos un plato para colectar. Ahora, no era que la gente no lo haría. Esa gente querida me daría cualquier cosa. Ellos, guardabosque, ellos, todo lo que tuvieran, pero yo no lo hacía. Yo podía trabajar y yo era guardabosque y trabajaba y nunca hice. Yo trabajaré para que el departamento de guardabosque por 7 años. Y nunca hice un solo arresto. Yo creía que podía conversar con ellos, hacer de ellos mejores conservacionistas que multarlos y hacerlos pagar por ellos. Luego ellos tratarían de vengarse de mí. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Tamar. Dios le bendiga. Continuamos con este nuevo mensaje que empezamos, titulado Amor, predicado el día 19 de mayo del año 1957. Continúa, hermana Sarita, en los párrafos 4.
Dios bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. Amor. Párrafo 4. Ellos jamás me despidieron. Yo simplemente tuve la razón por la que renuncié. Fue porque me perdía este tipo de reuniones evangelísticas que son atrapaba a un individuo. Yo me sentaba y conversaba con él como un hermano. Decía, prométeme que nunca más haría eso. Él prometía y que cumpliría su palabra también, y pues era mucho mejor que hacer paga. Pasar un momento. Entonces dije, esposa, voy a mí a ir para levantar una ofrenda. Ella dijo, quiero observarte, así que yo dije, hermanos, esta noche tengo una pequeña necesidad. Necesito solo un poco de dinero. Apenas $5. Debo pequeñas cuentas. Y no las puedo pagar. Voy a pasar un sombrero y algunos de ustedes pueden den una moneda de 5 centavos o 2, dice. Y eso me ayudará a lograrlo. Sé que ustedes no tendrán inconveniente. Dijo Tío Jim, iría usted a buscar mi sombrero. Él dijo, amén, amén, hermana Sarita. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Amor, mensaje predicado día 19 de mayo del año 1957. Continuamos, hermano Israel, por favor, continúe. Vuelve a repetir el número 4 de la hermana Sarita que no se lo entendió. Párrafo 4 al 7, hermano Israel. Bendiga, hermanos, continuamos con el mensaje. Amor. Del párrafo 4.
Ellos jamás se despidieron. Yo simplemente tuve que la razón por la que renuncié fue porque me perdía este tipo de reuniones evangelísticas. Si yo atrapaba a un individuo, yo me estaba y conservaba con él como un hermano. Le decía, prométeme que nunca más harías eso. Y lo prometía. Y que cumpliría la palabra también, pues era mucho mejor que hacerlo, pagar una multa. Entonces dije, pues voy a ir para levantar una ofrenda. Ella dijo, quiero observarte. Así que yo dije, hermanos, esta noche tengo una pequeña necesidad. Necesito solo un poco de dinero, apenas como $5. Debo unas pequeñas cuentas y no los puedo pagar. Voy a pasar un sombrero y algunos de ustedes pues den una moneda de 5 centavos o 2, dije. Y eso me ayudaron a lograr. Me ayudará a lograrlo. Sé que ustedes no tendrán inconvenientes. Dije, tío Jim, ¿iría usted a buscar mi sombrero? Él dijo, sí, Billy. Él fue a buscar el sombrero. Todos sabían, había una ancianita sentada allí abajo, solía orar por mí todo el tiempo, una mujercita de apariencia piadosa. Algunas de ustedes mujeres se recuerdan de cuando las mujeres solían usar delantales, esos delantales largos de cuadros que tenían un bolsillito en la parte de dentro. Bueno, esa es la clase de delantal que ella tenía puesto y ella metió la mano dentro de ese bolsillo y yo le estaba observando. Ella sacó uno de esos monederos que tenía un broche en la parte de arriba y ella empezó a meter la mano allí en busca de esas monedas. Yo no pude soportarlo más y dije, yo solo estaba bromeando con usted, no era en serio. El tío Jim tenía mi sombrero y él no sabía qué hacer. Yo dije, oh, tío Jim, cuelgue mi sombrero. Yo lo sombreaba con ustedes. No era en serio. Ustedes saben, había un anciano que solía venir a mi casa de allá, de Benton Arbor. Tenía barba larga, cabello largo, y su nombre era John Ryan. Él dejó una bicicleta vieja allí y me la dio, y yo fui a la tienda de baratillo y compré una lata de pintura y la pinté y vendí la bicicleta por $5. Después de todo, no tuve que levantar una ofrenda, pero eso fue lo más cerca que llegué de hacer eso. Así que el dinero ha sido muy una cosa de la que yo he procurado mantener alejado, la razón que yo no permitiría que mi ministerio saliera en esos grandes campos es porque no tienen que pedir demasiado dinero. A mí no me gusta eso. Yo prefiero estar en esa manera, de esta manera. Así que gracias, amigos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y yo estoy seguro que Dios les recompensará. Confío en que Él lo hará. Ahora, antes de abrir la palabra, ahora inclinemos nuestros rostros para hablar con el autor. Solo un momento. Ahora quiero, querido Jesús, vamos a voltear las páginas y tu bendita y santa palabra. Por favor, hablamos solo un ratito para animarnos a tener fe para el servicio de oración por los enfermos que vamos a ofrecer esta noche en tu bendito y santo nombre. Sin duda que hay muchas iglesias aquí en Saskatchewan
que han despedido sus servicios esta noche, de manera que sus queridos hijos tuyos que van a sus moradas pudieran venir a la reunión para que se ore por ellos. Te damos gracias por estos soldados valerosos, y hay muchos que quizás no recibieron el mensaje a tiempo. Para despedir, oramos por ellos. Dios, que tú les des un gran servicio esta noche en todo lugar, a través de todas las provincias y alrededor del mundo, que muchos puedan hallar a Cristo en esta noche y en todas partes en donde estén teniendo un servicio de sanidad. Rogamos que tú extiendas tu gran mano de bendiciones sobre esas reuniones y que sanes a todos los enfermos que vengan, Señor. Unge a tus siervos, dales palabras para hablar, que solo glorifique a Cristo y hagan que la gente le crea a Él. Haz asimismo con nosotros. Padre, pues estamos esperando a ti mientras leemos tu palabra. En el nombre de Jesucristo le pedimos. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Amén, amén. Hermano Israel, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje, amor, mensaje predicado el día 19 de mayo del año 1957. Continuamos, hermana Narcisa, en los párrafos 8 al 16. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje, amor, predicado el 19 de mayo de 1957. Párrafo 8. Mañana en la noche, ahora, a las 7:30 o a las 7 en punto, la tarjeta de oración. Y estamos clausurando este servicio tratando con estas dos noches de orar por cada persona que desee para que se ore por ella. Ahora, por la gracia de Dios, solo hablaré un poquito. No deseo tomar demasiado tiempo, porque ya prediqué esta tarde y ahora hablaré solo un ratito esta noche, simplemente para captar el sentir de la gente y la presencia del Espíritu Santo en la reunión. Y luego empezaremos a orar por los enfermos. Ahora voy a leer esta noche un solo versículo en la Escritura, muy conocido para el niño más pequeño aquí que haya asistido a la escuela dominical, llamado el texto dorado de la Biblia, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Párrafo 9. Usted dirá, hermano Brana, ¿leería usted un texto así de pequeño para un servicio tan grande? Vea, no importa mucho cuán pequeño sea, eso es lo que dice, es el contenido en él, el contexto es lo que lo hace tan valioso. Eso es suficiente escritura para convertir el mundo entero a Dios y a Cristo en esta noche. Si fuera recibido en la actitud mental correcta, lo haría. Llevaría a cada pecador de rodillas. Y la razón que escogí esto en esta noche es porque mi tema ha sido siempre el amor. Pienso que el amor es la fuerza más poderosa que tiene el mundo, porque Dios es amor. Y no existe fuerza más poderosa que Dios. Y el amor es una de las cosas más grandes de las que yo pudiera hablar. Y está escrito en un texto pequeñito. Quizás una pulgada cuadrada sería más que suficiente para abarcar el texto. Pero como dije, no es la cantidad, sino la calidad. Párrafo 10. No hace mucho yo estaba leyendo que un muchachito que estaba arriba en un desván, entre paréntesis, un ático, estaba buscando allí arriba en una vieja reliquia, y él se encontró una pequeña estampilla de correo, tal vez media pulgada cuadrada. Bueno, el pequeñito pensó que esto debía tener algo de valor, así que salió corriendo por la calle, a donde un hombre que él sabía que era coleccionista de estampillas. Y él dijo, ¿cuánto me dará usted por esta estampilla? Dijo,
parece una estampilla vieja. Y el hombre dijo, bueno, yo no conozco el valor de ella, hijo, pero te daré $1 por ella. Él dijo, de acuerdo, se la venderé a usted. Así que él la compró por $1. Unas pocas semanas después, él la vendió por $50. Unas cuantas semanas después de eso, fue vendida por $500. Y lo último que oí de la estampilla es que valía $250,000. Párrafo 11. Ahora, no es el tamaño ni es el papel. Es lo que está en ella lo que cuenta. Este texto. No se trata de cuán pequeño sea. Es el mensaje a la gente que lo que cuenta. Es la palabra de Dios de perdón y gracia para la raza moribunda de Adán. Es una carta de amor que Dios le ha dado a todo hombre y mujer caída de la raza de Adán. Ahora, es un perdón para aquellos que quieren recibirlo como un perdón. Pero si usted no desea recibirlo, no es nada para usted. Fue llevado a juicio en la corte de los Estados Unidos hace un año debido a un hombre que había cometido delito y era una infracción militar. Y él iba a ser ejecutado al amanecer. Y un amigo le rogó a los oficiales hasta persuadirlo a que el hombre fuera perdonado y se le diera otra oportunidad. Y cuando el perdón fue escrito y enviado al hombre que estaba en la cárcel, apenas unas cuantas líneas de parte del gobernador o del oficial decían, este hombre está perdonado, y solo escribió su nombre, perdono a fulano de tal. Párrafo 12. Y cuando le fue dado al hombre, él rehusó aceptarlo. Él dijo, no hay suficiente escritura en eso para perdonarme a mí. Y él lo rechazó. Y la mañana siguiente, el hombre fue ejecutado al amanecer. Y ese perdón fue devuelto oficialmente al gobierno. Aquí está un hombre que fue perdonado por el gobernador. Y el hombre que fue perdonado ha sido ejecutado. Ahora, ¿qué acerca de eso? Y ellos llevaron al cabo a la Corte Federal. Y el veredicto fue aprobado por el juez federal. Que un perdón no es un perdón si no se acepta como perdón. San Juan 3:16 es un perdón si usted quiere aceptarlo como perdón. Santiago 5:14 es un remedio divino para su enfermedad si usted lo acepta como el remedio de Dios. San Juan 3:16 es un perdón para su pecado. Pero si usted no lo acepta, entonces se regresa a Dios y no es un perdón para usted. Si usted no puede aceptar su sanidad, entonces no es sanidad para usted. Párrafo 13. Alguien me dijo no hace mucho, dijo, señor Branham, a mí no me importa cuántos ojos ciegos se abran ni cuántos sordos vean. Dijo, yo no creo que es así. Yo dije, es que no fue escrita para usted. La promesa de sanidad divina fue escrita únicamente para creyente y usted es un incrédulo. Es solamente para aquellos que creen. La salvación es para aquellos que creen. Y cuando Dios miró sobre la raza caída de Adán y él amó tanto a la raza de Adán, él vio su condición y le constriñó a él amar. Y cuando el amor comienza a expresarse y cuando el amor divino ha sido proyectado y llega a su fin, la gracia soberana proyectará el objeto que demanda ese amor divino. Es por eso que Dios tuvo que hacer algo respecto al caso del pecado, pues él amó tanto a la raza de Adán. Y cuando su amor divino se expresó, entonces la gracia soberana envió un salvador. Párrafo 14. Y cuando los hombres estaban postrados, enfermos y afligidos, y en la condición en que están, el amor de Dios tuvo que producir algo para ellos. Dios no quiere que usted esté enfermo. Y cuando alguien le enseña a usted que es la voluntad de Dios que usted esté enfermo, entonces sí es la voluntad de Dios que usted esté enfermo. Jesús desafió cada ley de Dios cuando él sanó al enfermo que fue traído a él. Él hizo lo que el Padre le dijo que no hiciera. Más vale que encaremos el asunto. Es una falta de fe.
Eso es lo que pasa con nosotros. Todo es posible para el que cree, y este es el perdón de Dios. Ahora, hay algo acerca de un hombre que es una parte de Dios. Él es una raza caída. Él es un hijo caído. Y ahora, en un sentido de la palabra, un hombre en sí mismo es un creador en miniatura. Ahora, él en realidad no puede crear. Porque es Dios quien hace eso. Pero él puede tomar las cosas que Dios ha hecho, la madera que Dios hizo crecer, y construir un edificio de ella. Él puede tomar el acero que Dios creó y hacer algo más con él. Él puede tomar la electricidad que Dios envía en el aire y hacer que alumbre un edificio. Eso es un hombre. Párrafo 15. Ahora, quiero preguntarles algo. Soltémonos el cuello por un momento. ¿Alguna vez ha visto usted a una buena persona? Usted piensa que ellos son amables, pero hay algo acerca de esa persona que a usted sencillamente no le gusta estar cerca de ellos. Ciertamente. Y luego, usted ha visto gente con las cuales usted sencillamente le encanta estar. ¿Qué es? Es ese poder creador que está sobre la gente, lo cual crea una atmósfera alrededor de donde ellos están. Si ellos están lejos de amor, entre paréntesis, no manufacturado, sino amor verdadero, uno lo puede sentir. Uno sabe que ellos son cristianos. Ellos le dan la mano a uno y dicen, yo soy su amigo, Juan. Uno lo puede sentir. Ustedes pudieran no estar de acuerdo conmigo, pero yo estoy pensando en mi amigo Paul Ryder. Ahora, yo creo en la religión sincera. Párrafo 16. Me fijé que esta noche tenemos unos amigos de color con nosotros. Y un anciano de color dijo, una vez allá en el sur, su jefe le dijo, no existe tal cosa como la religión sincera. Él dijo, solo hay una cosa que a usted le falta, jefe, al decir, no existe tal cosa como la religión sincera, hasta donde usted sabe. Él tenía mejor conocimiento, y yo creo en la religión sincera. Yo creo en que uno lo siente, que Dios le da a usted algo dentro de usted, que lo cambia. Eso hace la atmósfera alrededor de usted distinta. Yo he probado eso, sé que es la verdad, que el hombre crea en sí mismo la atmósfera en la cual vive y a su alrededor. Él está ungido con un espíritu. Yo he visto gente que uno simplemente no podría apartarse de ellos. Uno sencillamente los amaba. Hay una atracción en cuanto a ellos. Y es porque ellos viven en esa atmósfera. Ellos viven bajo el poder del Espíritu Santo. Dios me bendiga, hermana. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Es realmente un privilegio para todos nosotros el tener este tipo de compañerismo y lecturar con este glorioso mensaje, amor. Mensaje predicado en Saskatoon, Saskatchewan, Canadá, día 19 de mayo del año 1957. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 17 al 25. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje amor, párrafo 17. Mi pobre madre media india solía decirme esto. Aves de un mismo plumaje se juntan. Y eso es verdad. Ustedes no ven cuervos y palomas teniendo ningún comportamiento junto, porque ellos son de dos especies diferentes. No se parecen. Sus dietas no son iguales. Un cuervo puede posarse sobre un animal muerto y comer todo el día. Pero la paloma no puede comer de ese animal muerto porque ella no tiene hiel. Si comiera de ese animal muerto allá, eso la mataría. No hay hiel en ella para digerir eso. Y ella es un ave diferente. Por lo tanto, ella no se junta con el cuervo. Y así es cuando un hombre nace de nuevo. Hay algo que sucede dentro de él, que él está harto y cansado del mundo. Y hay un espíritu piadoso alrededor de él. Pero mi vida ha sido lidiar con cosas espirituales, como ustedes pueden ver en la reunión. Uno se acerca a personas que a veces intentan personificar algo. Oh, hermano Branham, yo ciertamente tengo fe en usted.
Uno sabe que están mintiendo, ¿ven? Hay un espíritu allí que habla mucho más alto de lo que hablan sus labios. Es la atmósfera. Párrafo 18. Si usted aprende a amar y a ser bondadoso con todo el mundo y a ser amable, tiene paciencia, eso aún hará que la vida en su hogar sea distinta. Hará que sus asociaciones sean diferentes. Dios lo honrará a usted. Ahora, yo lo he experimentado. No hace mucho en mi hogar, ustedes se pueden imaginar en qué clase de alboroto está todo el tiempo. Usted solo piensa, bueno, la gente dice como aquí, en esta ciudad pequeña, pero ¿qué de la gente de alrededor del mundo? ¿Ven? Y ellos están llegando por avión, viniendo, llamando todo el tiempo. Hoteles, moteles llenos de gente, llorando, rogando. Uno no puede descansar ni un minuto. Un día nuestra casa había estado completamente alborotada todo el día. El sótano había estado lleno, todos los cuartos llenos, el estudio lleno. Y más o menos cuando ya estaba oscuro, logré aquietarlos. Todos se habían ido, pensé, y entré a la cocina. Allí estaba mi pobre esposita de 37 años de edad, completamente canosa, con sus manos levantadas, llorando. Ella dijo, Billy, estoy a punto de perder la mente. Ella dijo, estos niños no han comido nada todo el día. Párrafo 19. Tuve algunas personas nerviosas allí y casos mentales y algunos de ellos caminando de arriba abajo por el piso, diciéndome que el Señor me iba a matar si yo no iba a cierta ciudad, porque ellos así lo dijeron. Y esa es la clase. Uno tiene que ponerlos todos juntos. Otro en otro cuarto diciendo, oh, él no sabe de qué está hablando. Yo tengo, así dice el Señor. Si él quisiera que yo supiera algo, él me diría. Él no tiene temor de hablarme y luego, pero a veces uno tiene que soportar eso. Y ella dijo, yo no sé qué hacer. Bueno, miren, allí estaba Sara y Becky sentadas en el piso discutiendo por unos pequeños cubos. Esos pequeños cubos de madera. Sara gritando a voz en cuello, papá, Sara, Becky tiene mis cubos. Papá, ella me quitó mi cartera hace un rato. Muy bien. José sentado en el piso, golpeando algo tan fuerte como podía. El muchachito gritando a voz en cuello. Ahora, ¿ustedes hablan de hogar, dulce hogar? Párrafo 20. Bueno, yo miré alrededor, pensé, solo hay una cosa por hacer. Tenemos que cambiar esta situación. Ahora, esas personas allí todo el día, tantos y durante toda la noche, realmente perturba a los niños. Pero yo quiero estar con ellos un rato. Así que pensé, Señor, ahora ayúdame en mi corazón y permíteme. Miren, yo estoy siendo sincero para hablarles a ustedes de lo profundo de mi corazón en esta noche. De algunas cosas que uno no tiene que decirle a todo el mundo. Así que dije, Señor, ayúdame. Tú ahora para traer sobre mí el Espíritu Santo en tal modo que cambie esta situación. Así que orando para mí mismo, abracé a mi esposita y dije, oh, cariño, realmente me compadezco de ti. Ella dijo, Billy, yo no creo que pueda aguantar más. Ella dijo, oh, sencillamente me estoy volviendo loca. Mira esta casa. Yo dije, sí, es verdad, querida. Esa es exactamente la verdad. Y puse mi mano alrededor de ella. Ustedes saben. Yo dije, lo sé, cariño. Y pensé, Señor, tranquilízala tú. Y dije, ahora eso es verdad. Pero, ¿sabes, querida? El otro día, cuando estaba en Louisville, yo vi uno de esos bonitos. ¿Qué son esas cosas que usan las mujeres? Ustedes saben, es un pequeño como una camisita arriba de... ¿Cómo es que ustedes le llaman? ¿Cómo? Alguien dice blusa. Blusa. Y dije, yo vi una de las más bonitas en un lugar. Veamos, ¿dónde fue? Ella dijo, pero Billy, no es el momento para hablar de blusas. Yo mantuve mi mano sobre ella. Ahora, querida, déjame decirte, tú nunca has visto una blusa tan linda. Y ella dijo, bueno. Yo dije, mira, te diré lo que haremos. Prepararemos la cena rápidamente y cuando lo hagamos, te llevaré y te lo mostraré y yo te la compraré. Oh, ella dijo, eres muy amable, Billy, pero oh, yo no podía mirar una blusa esta noche o simplemente mírame. Yo dije, pero mira, querida, oh, si tú llegaras a verlo, yo creo que tú querrás comprarlo. Señor, tranquilízala. ¿Ven?
sosteniendo mi mano sobre ella. Y yo dije, te diré algo, ponme tu delantal, déjame ayudarte a preparar la cena. Párrafo 22. Y así que me puse ese delantal, ustedes saben, y empecé a picar unas zanahorias y demás. Ustedes saben, y hablando, y de vez en cuando me acercaba, ella había empezado a dejar de llorar. Yo pensé, gracias, Señor. Y yo dije, oh, querida, ¿no es el Señor maravilloso? Él sencillamente es tan bueno. Vean, continuaba hablándole, cambiando esa atmósfera, colocando mi mano sobre ella. Tan pronto como logré aquietarla, al poco rato, ella era pura sonrisa. Dijo, bueno, Billy, ¿crees tú que las tiendas estarán abiertas? Yo dije, estoy casi seguro que sí. Y dije, yo creo que sí estarán. Pensé, gracias, Señor, está funcionando. Entonces continué y de repente, ustedes saben, Sara y Becky compartieron sus cubos de madera y José se buscó una pequeña maraca y hubo paz en el hogar. ¿Ven? Párrafo 23. Ahora, la única cosa, ustedes tienen que cambiar la situación. Si eso se puede hacer en un hogar, se puede hacer en una iglesia, se puede hacer en una nación, se pudiera hacer en el mundo entero. Es la atmósfera lo que cuenta. Amén. La forma natural de empollar un huevo es colocándolo debajo de una gallina, pues ella lo mantiene calientito. Pero póngalo debajo de la misma clase de calor y de todas maneras empollará. Es la atmósfera lo que cuenta. Eso es correcto. Así que es la atmósfera. Y ustedes forman esa atmósfera con lo que ustedes son por dentro. Párrafo 24. Expliquemos esto un poco más. ¿Cuántos alguna vez han leído mi libro, entre paréntesis, creo que fue escrito por Gordon Lindsay, titulado Un hombre enviado de Dios? Muchos de ustedes alguna vez leyeron acerca de ese caso cuando yo estuve allá en Portland, Oregón, y había un maníaco que corrió hacia la plataforma esa noche para matarme. ¿Leyeron eso? Como un tercio de ustedes, les contaré la historia. Hay algo que sucede, ojalá que sucediera siempre, pero no es así. Yo estaba predicando, habían 6,000 personas adentro y no sé cuántas afuera. Estaba lloviendo copiosamente. Oral Roberts, ninguno del resto de ellos había aparecido en escena en esos días. Y yo estaba, el oropel estaba en la reunión, por supuesto, y mientras estaba yo predicando, fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Habían como unos 200 predicadores detrás de mí. Y de repente, a través de ese edificio, venía un hombre enorme, grueso, como de 6 pies de alto. Pesaba como 240 o 250 libras, con un traje gris puesto, haciendo así, bien rápido. Yo pensé que tal vez traía un mensaje para alguien. Párrafo 25. Y cuando él hubo llegado cerca de la plataforma, todos esos predicadores se dieron cuenta de quién era él y echaron a correr tan rápido como pudieron. Él era un maníaco que se había escapado de una institución para dementes. Y él corrió hacia la plataforma y comenzó a subir hacia mí y dijo, yo pesaba 128 libras en ese tiempo. Y él dijo, tú, traidor hipócrita, aquí imponiéndote a ti mismo como siervo de Dios, voy a quebrar cada hueso de tu cuerpo esta noche. Y le mostraré a esta gente que tú no eres más que un gran mentiroso. Yo me volteé y lo miré. Normalmente yo hubiera estado muerto de miedo. Pero en vez de eso, algo sucedió. Oh, yo desearía que eso sucediera siempre. En lugar de despreciar a ese hombre, yo lo amé. Algo tiene que hacerlo. Le rogué a Dios, permíteme entrar en ese estado y permanecer allí para siempre. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, amor. Mensaje predicado en Saskatoon, Saskatchewan, Canadá, día 19 de mayo del año 1957. Continuamos en los párrafos 26 al 34. Pero yo amé al hombre. Pensé, pobre hombre, él no quisiera hacerme daño. Él está fuera de sus cabales, pues él probablemente tenga una familia en alguna parte. Y cuando él avanzó hacia mí,
Antes de entrar a la reunión, yo guié a dos policías a Cristo atrás en el camerino. Ellos salieron rápidamente para agarrarlo. Ahora pregúntenle al cuerpo de policía. Mucha gente ha llamado. Eso es auténtico. Tiene que serlo antes de ser publicado en la revista. Así que la policía salió para agarrarlo. Yo dije, no, no lo hagan. Déjenlo quieto. Esto no es algo de carne y sangre. Esto es un asunto espiritual. Ellos solo se quitaron sus sombreros y se retiraron. Él se acercó a mí. Dijo, esta noche voy a quebrar cada hueso en tu cuerpo. Yo tuve que levantar la mirada para verlo. Pensé, pobre hombre. Nunca dije una palabra. Él hizo, entre corchetes, el hermano Branham hace un sonido de cuando se escupe. Escupió directo en mi cara. Me cayó en todas partes. Pensé, pobre hombre, no es su intención hacer eso. Él está fuera de sus cabales. 27. Y él dijo, esta noche te voy a lanzar allá en medio de esa audiencia. Y él muy bien podía hacerlo. Tenía sus brazos enormes y yo nunca dije una palabra. Yo tuve mejor conocimiento que decir algo. Me quedé tranquilo. La audiencia se quedó callada. Yo simplemente lo estaba mirando. Él se acercó a mí y echó hacia atrás su enorme brazo y comenzó a levantarse hacia atrás. Y yo me oí a mí mismo hablándole. Y dijo, por cuanto tú has retado al Espíritu de Dios, esta noche caerá sobre mis pies. Él dijo, ¿caer sobre tus pies? Tú hipócrita vil, dijo, te mostraré sobre los pies de quién caeré. Y él echó para atrás su gran puño para golpearme. Yo dije, Satanás, sal del hombre. Y él levantó sus manos en el aire, lo paralizó. Hizo, ¡ah! Dio vueltas dos o tres veces y cayó sobre mis pies, al grado que los policías tuvieron que rodarlo para quitarlo de mis pies. ¿Qué fue eso? ¿Fuerza? Fue amor que lo hizo. Párrafo 28. El verano pasado allá en México, donde 20.000 y tantos vinieron a Cristo en una sola noche, yo estaba parado en una plataforma mucho más ancha que esta. Y la gente vino a las 9 esa mañana para pararse así, allí en la Plaza de Toros, esperando hasta las 8 esa noche cuando yo llegué allí. No había lugar para sentarse. Ellos solo se recostaban unos sobre los otros. Ellos querían ir a la iglesia. Y esa noche cuando llegamos, la noche antes de que el Señor había realizado varios milagros, había un bebito que había sido traído. Y Billy Paul, como 30 mujeres, no podían mantener a esa mujercita fuera de la línea. En ese bebé, con ese bebé, ella decía que este había muerto esa tarde. Será publicado muy pronto ahora porque es auténtico. El hermano Espinosa consiguió la declaración para mí y confirmó el caso. Tiene que ser de los doctores y demás, o no podemos publicarlo. Párrafo 29. Así que entonces la mujercita gritando y Billy vino a mí y dijo, papá, tendrás que hacer algo. Esa mujer no tiene una tarjeta de oración. Y yo les di órdenes a todo eso, ujieres de que no metieran a nadie en la línea de oración sin una tarjeta de oración. Y dijo, allí está ella, allí abajo. Ella ha vencido a cada mujer allí abajo. Una mujercita pequeñita se subió por encima de casi todo en el edificio con una cobija envuelta debajo del brazo. Y yo le dije al hermano Mori, el hermano Jack Mori, muchos de ustedes se acuerdan de él, estuvo aquí conmigo antes. Y yo dije, hermano Mori, vaya y ore por el bebito o consuélelo a ella de alguna manera porque no sería correcto que yo vaya allá si la mujer no tiene una tarjeta de oración. Párrafo 30. Mientras comencé a mirar mi audiencia otra vez, vi a ese bebito así frente a mí. El amor de esa madre, ¿ven lo que había hecho? Había actuado delante de Dios su amor por el bebé. Y yo dije, un momento, hermano Mori, yo iré. Y me acerqué allí y le dije a los ujieres, déjenla pasar. Y ella vino y se postró. Ella dijo, padre, entre paréntesis, significa father, ella era católica. Y yo dije, póngase de pie, póngase de pie. Ella se levantó.
Ella hizo señas hacia su bebé. Estuvo lloviendo todo el tiempo. La cobijita en que la tenía envuelto estaba mojada. Yo nunca miré al bebé, pero simplemente dije, puse mi mano sobre el pequeñito y dije, Dios. Era una cobija pequeña. Tú has mostrado una visión de este bebito mexicano. El amor de esa madre te ha tocado de alguna manera. Y en el momento que dije eso, el bebito soltó un gran chillido y comenzó a gritar a voz en cuello. Mujeres se desmayaron y de todo. Ese bebito fue devuelto a la vida por Jehová Dios, quien sintió el amor de esa madre persistiendo por su bebé. Ciertamente así fue. Párrafo 31. La noche siguiente, cuando ustedes formaron la línea, allí habían cobijas viejas y sacos amontonados como de casi 4 pies de alto. ¿Cómo sabrían ellos de quién eran? No sé. Y mientras subían a la plataforma, allí estaba un anciano mexicano. Él estaba ciego y cuando él subió allí, él sacó un pequeño rosario y empezó a decir, Salve María, Madre de Dios. Yo tomé su mano, le dije, Eso no es necesario, papá. El intérprete Espinosa interpretó y él estaba ciego. Yo dije, oraré por usted. Y mientras empecé a orar por él, miré hacia abajo y él estaba descalzo. Sus ropas estaban sucias y polvorientas. Su rostro estaba arrugado y sus mejillas necesitaban una afeitada. Las lágrimas estaban bajando por sus mejillas arrugadas. Él tenía sus manos extendidas así, gritando, Padre, Padre, yo miré sus manos, tomé sus manos y las coloqué sobre mi hombro, miré su rostro y de alguna manera uno tiene que entrar en su sentir. Párrafo 32. Pensé, ¿cuán cruel ha sido la vida con el anciano? Tal vez él nunca tuvo un par de zapatos en su vida. Puse mi pie al lado del suyo para ver si mi zapato le quedaría bien. No, puse mis hombros al lado del suyo para ver si mi saco le quedaría bien. Y no. Y pensé, ahí está él. Quizás nunca se sentó a la mesa para disfrutar de una buena comida completa en su vida. Y él nunca tuvo puesto un buen traje decente en su vida. Tal vez crió un montón de niñitos. Y demás de todo eso, ahora aquí está él en densa oscuridad, ciego, tambaleando por allí. Pensé que si mi propio papá hubiese vivido, él hubiera estado como de esa edad. Algo sucedió en mi corazón. Sentí lástima por él. Así lo tiene. Uno tiene que entrar en el compañerismo de estas personas. Yo lo levanté. Puse mis manos alrededor de él y dije, Padre Celestial, por favor, sé misericordioso con este pobre hombre ciego. Él comenzó a gritar, Glory to God, Glory to God. Significa gloria a Dios. Yo solté y él bajó corriendo la plataforma besando a todo el mundo. Podía ver tan bien como yo puedo o como ustedes pueden. ¿Qué fue? Fue cuestión de entrar en compañerismo dividido de su sufrimiento, divino de su sufrimiento. Párrafo 33. No sé cómo van ustedes a tomar esto. Ahora voy a relatarles un poquito más, un poco de mi vida íntima. Hace algún tiempo, cuando yo trabajaba como guardabosques cerca de Earleville, Indiana, hay un amigo que vive allí. Él estaba enfermo y yo estaba soltando unos peces en un riachuelo. Entonces pensé que iría y oraría por el hombre. Y yo tenía una pistola que uno tenía que cargar como guardabosques. Me desabroché la pistola, la tiré en la camioneta y cerré la puerta. Pensé, cruzaré el campo e iré a orar por mi amigo. Mientras cruzaba el campo, iba tarareando. Olvidé que allá en la granja de Urque, un enorme toro grizzly había matado a un hombre de color. Él era un portero, él era un animal muy fino. Y ellos no quisieron matarlo, así que ellos se lo vendieron a ese hombre allá. Yo sabía que había avisos por todo el campo, pero se me había olvidado. Llegué al medio del campo donde hay robles achaparrados. No creo que ustedes lo tengan en este país. Y mientras pasé junto a esto, de repente este gran toro asesino se levantó y él resopló. Y yo reconocí que ese era el toro. Párrafo 34. Por último, me volteé primero, me busqué la pistola, no estaba allí, estoy contento que no estaba.
yo probablemente hubiera matado al toro y luego hubiera tenido que pagar por él. Me busqué la pistola. No estaba allí. Miré hacia la cerca. Estaba demasiado lejos para mí. No habían árboles a mi alrededor a los cuales subirme. No había más nada sino encarar la muerte. Dije, bueno, señor, si ha llegado la hora de mi muerte, yo quiero encararla como un hombre. Bajé mis hombros. Dije, si esto es el fin, si tengo que morir por medio de este toro, entonces debo morir. Y algo sucedió. Sé que esto suena infantil, pero es la verdad. De alguna manera u otra, en lugar de despreciar a ese animal, yo tuve amor por él. Y pensé, ese pobre animal estaba allí echado en el campo. Yo entré en su territorio, lo molesté. Él no sabe otra cosa sino protegerse a sí mismo. Y él bajó sus cuernos y levantó la tierra, cayó sobre sus rodillas. Ustedes saben cómo hacen ellos antes de embestir. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Terminamos el compañerismo por la hora. Mensaje predicado titulado Amor. En Sacastún, Sacastehuán, Canadá, el día 19 de mayo del año 1957. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje. Vamos a darle gracias por este glorioso tiempo que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Padre, por el gran privilegio y la oportunidad que tú nos estás dando cada día, Señor, de comprender y de entender, oh Padre, en este mensaje hemos captado qué es el amor, tu amor infinito hacia todos, a todo el mundo, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ese era tu Hijo Jesucristo, que vino a salvar al mundo, oh Padre. Versículos, muchas palabras tuyas están guardadas ahí y tenemos que manifestarlas ahora, oh Señor. Y esa es la razón y ese es el motivo por el que nos encontramos en este compañerismo. Muchas veces recordando, pero hay tantas cosas que no le hemos conocido, Padre. Por eso te agradecemos por este tiempo tan maravilloso que tú nos has dado, Señor. Si el día de mañana hay un día más, Padre, nos acercaremos muy respetuosamente, con mucha reverencia, Señor. Sabemos de que es tu palabra que nos llevará a vida eterna, Señor. Estamos pasando por aquí, por este espacio llamado tiempo. Es como un túnel. Y el barco viene todos los días. Y tenemos que estar a una hora puntual. Y si no subimos, nos quedamos. Entonces, tu palabra permite entrar ya en la cena de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos a los hermanos y hermanas y niños que han estado en la cena, Señor. Solo te pedimos que tengas misericordia de cada uno de vosotros y del mundo, oh Padre, que este mensaje que fue leído por estos medios llegue a alguien, oh Padre. Porque no es coincidencia. Para ti no hay coincidencia, Señor. Tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros. Y tú nos has estado revelando cada día, Señor. Gracias, Padre amado. Bendice grandemente cada alma, cada corazón, Señor, que está ardiente de conocer más de tu palabra cada día, Señor. Guíanos, por favor. Te lo pedimos, Señor. Al despedirnos, no nos despedimos de tu presencia, Señor, más bien, tú entras en la escena, Señor, a controlar cada movimiento después de que salimos de este compañerismo, Padre. Tú envías ángeles alrededor de nosotros, Señor. Oh, Padre, muchas gracias. Te pedimos, Señor, que tú nos guías cada momento. En nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Temer a Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana. Porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo.
Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora aquel que hizo el cielo y la tierra, ahora al verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora aquel que hizo el cielo y la tierra, ahora al verbo de Dios, el Mesías. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de se convencieron, como Noemí, de regresar a Eres Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey Teofanía. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, juicio ha llegado. Ahora aquel que hizo el cielo y la tierra, adorando al verbo de Dios.
llegar a Eretz Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes